Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo andamos, chat hermosos, preciosos? Los extrañé, ya pasó rato, ¿no? Ya pasó ratito, pasaron unos par de días. No les voy a negar que no hice directo un... ¿qué? ¿Como 5 o 4 días? Tengo mis razones. La principal se basa siempre en lo mismo: flojera, darre. Soy un huevón, por naturaleza, así nací. O sea, yo cuando nací, Diosito dijo: a ver, yo qué sé, hermosura, una pizca por aquí. Ups, se me salió un poquito más, ¿no? Luego dijo, carisma, un poquillo más ahí, ¿no? Yo qué sé, cómico, un poquito, sí, bien. Luego dijo, flojera. A ver, vamos a echarle un poquito. ¡Ay, se me cayó pinche tarrón aquí entero, güey! Sí, ya ahí quedé yo. yo nací dormido, güey, en la panza de mi madre, ¿no? O sea, mi madre le decía, empuja. Y yo estaba como que, espérense 5 minutos, no sean culeros. Que me dormí un ratito más, ¿no? Y... sí, soy huevón por naturaleza. Pero chat, hoy... Bienvenidos. Hoy por primera vez les voy a traer un juego que me acabo de comprar hace poquito. Vamos a poner la pantalla del juego de una vez. Asombrosamente me sorprende que esté en español. O sea, ahí sale voz español, texto español. Eso me emociona un poquillo más, ¿sabes? No sé, es como que no voy a tener que traducirles todo. Lo que no me emociona es que no me detecta el control. Tengo un mando de Dragon Ball Z aquí y no me lo está... ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está! Bienvenidos. Bueno, chat hermoso, precioso. El día de hoy les traigo Marvel Guardians of the Galaxy. No es sponsorizado, ojalá, pero bueno, está muy chido. Y pues la verdad es que pinta muy bien y tiene muy buenas reviews el juego. Así que dije, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, ya que nadie lo ha probado. Bueno, de los que conozco nadie lo ha jugado, pero bueno. Espero que les guste. Si son fans de los Guardianes de la Galaxia, yo creo que es buen momento para ver este directo. Si no lo son, también, porque estoy yo. Y son fan de Spider-Man, pues están de buenas, porque Spider-Man no sale en este juego. A ver qué le pasa. Pero bueno, ahorita que viene la película de Spider-Man, ya veremos qué tal, ¿no? Marvel fanboy. Pero ¿cómo están? Guapos, hermosos, preciosos. Espero que han estado bien estos días que han descansado de mí. Yo sé que no me querían ver, por eso no les hice directo. Pero bueno, solo vi como 10 minutos y no lo entendí. Normal, así es la vida. En la escuela, ¿no? Yo en la escuela. Por cierto, nomás pequeño anuncio. Se viene video de GTA ahora sí con Raptor, Mike y Dani, ¿vale? Este lunes creo que viene, ¿ok? Nos costó grabarlo, pero bueno, ya está. Y se viene también directo de Fortnite. El viernes que viene, el viernes de la próxima semana. Todavía no sé quiénes voy a invitar. Solo sé que de momento voy a invitar primero a Raptor y a Flex. Y no sé quién más voy a invitar, ¿vale? Pero para que estén atentos a los que les gusta el Fortnite, el viernes. Ok, vale. Siguiente. Es el Gamma, ¿no? Ok, esto lo vamos a dejar así para que todos lo vean bien. Mando. Sí, estoy en mando. Subtítulos. ¿Esto qué? Subtítulos. Sí, vamos a activarlos para la gente que es ciega. Ay, qué pendejo, para la gente que es sorda. ¡Subtítulos para sordos! ¿Cuál es la diferencia de los subtítulos para sordos? Ah, a lo mejor van a decir la acción, ¿no? En plan, le agarra la mazacuata y luego dice, Peter, no hagas eso. Ok, diálogos secundarios no. Muchas gracias, Yanira Ramírez. Pensé que era Yasmín. Tamaño grande, muy grande. Vamos a dejarlo en grande para la gente sorda y ciega y muda. Espaciado, bueno, eso lo voy a dejar así. Negrita, no. Fondo, no. Vale, perfecto. Creo que está bien, ¿no? Sonido, todo está bien. Tengo un contador ahí arriba que todavía a lo mejor no lo ven. Bueno, arriba a la izquierda están los FPS porque lo puse al máximo en ultra. A ver si mi computadora puede correrlo. Porque le activé hasta el ray tracing. Para la gente que sepa de computador va a decir ¡oh! Pero bueno. Y también tengo arriba a la derecha un contador. Voy a iniciarlo cuando iniciemos el juego prácticamente. Que es... ¡ahora! Ok. Un saludo para Square Enix. ¿Se ve borroso? Abre los ojos. Bueno, en realidad no he iniciado el juego, pero vamos a dejar el contador a ver cómo tardamos, ¿no? ¿Cuántas empresas acaban de salir? Javier, un saludo. ¡Ah, perro! DC Comics. De ahí salió Spider-Man y Batman. 30 FPS. Bueno, es la animación. ¡Ojito! Ojito, espero que no me metan copyright. Un porcentaje muy pequeño de personas puede experimentar. Ya saben, chicos epilépticos, tengan cuidado. Ok, espero no me meta copyright la música porque... pues estoy en YouTube. Ok. Se ve guapo, ¿eh? Se ven guapos los mens.
Te voy a hacer más chiquito esto. Amigo, esa canción tenía copyright 100%. Mira, vuelvo a abrir otra vez el juego. Ay, es que esa canción tiene copyright 100%, bro. No se vale. O sea, no quiero poner la música del juego. ¡La dejamos! ¿Dejo la música del juego? Puse el contador aquí abajo a la derecha para que no tarde mucho, ¿no? Para que no estorbe. Pero tiene copyright 100%, chicos. Ahí les va. Ya se fue a la mierda el copy, güey. Ya. Don't worry. Be happy. Ay, Dios. Cambió la canción. Relax, don't do it. Where are you gonna go to? Amigos, a este directo va a tener copyright por donde no quieran. Por el culo. Amigo, va a tener mucho copyright esto. Al continuar con las que has leído y aceptas las condiciones. Pues sí. Me metieron copyright por el. Al continuar con las que has leído. Sí. ¿Vinculación de cuenta? Se ha vinculado a tu cuenta. Ok. ¿Y cómo continúo? ¿Te imaginas que aquí hay una opción que diga no copyright? Tema región. Aquí quitaba la música con copyright. Pues bueno, este directo ya tiene copyright. ¿Qué será lo peor que podría pasar, no? ¿Que me cierren el canal? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dicen? Es que podría activar el copyright cuando estemos solo en bulla, pero ya me metieron aquí como 20 minutos de copyright, amigo. A ver, que eso lo puedo cortar del directo después en un futuro y no pasa nada, pero a mí lo único que me da miedo son los strikes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Lo estoy leyendo. No sé. O las canciones de ahí sí tienen copy. Al Juanito le pusieron copy, pero dijo que valía la pena. ¡Vale la pena! Bueno, ¡vale la pena! Vamos a dejar la música con copy, ya fue. Este directo no se monetiza, pero no pasa nada. ¡Vivo de las donaciones! Esta es la dificultad, ¿no? Esta será la normal, supongo. Vale, vamos a dejar esto ahí. Espérate, ¿no? Ajustes. No, sí. Sleeping in my bed. I'm sleeping, but I should be with you instead. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on. No. Ok, todo está bien aquí, supongo. Siguiente. Uf, disparar, fuego elemental, interactuar, impulso, saltar, puñetazo. Lo aprenderemos todo en el camino. No pasa nada. Esto va a tener copyright hasta por donde no quieren, chicos. Ya ni modo. Es que hay escenas que van con la música, vale. Ya valió. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Por cierto, hey, una cosa. Hoy haremos un concurso de talentos a las 7 p.m. con Flex y Dani Copetín. 7 p.m. es dentro de 3 horas, ¿ok? Un concurso de talentos en Discord. Vamos a dar premios para la gente que le interese, que se quede en el directo. Ok. Espero me vaya bien el juego porque lo puse al máximo de gran máximo de máximos. ¡Qué bonito! Ahorita va a salir Superman. De momento inicia bien, inicia bonito. Porque a las 7 es que es ahora a la hora que cayó. No tengo Discord, dicen. Bueno, también vamos a estar en directo yo al menos. Entonces van a poder ver el concurso en mi directo. ¡A perro! Ya no supe si es mejor jugarlo con mando o con teclado este juego, pero bueno. Yo estoy con mando. Si es muy shooter, pues tendría que usar teclado. ¿Estas son todas las canciones que tiene el juego? ¿O son los créditos? Creo que son todas las canciones, güey. ¿No? ¿Tiene toda la pinta? Star-Lord ahí dice. ¡Eh, Manuel! Gracias por los 20 pesos y feliz cumpleaños, bro. Te quiero mandar un saludo a Steve, a Johan, a Vince y a Yannick, que están aquí en esta foto. ¿Puedo ver la cabeza para arriba? O sea, este es mi cuarto de virgen. Ok. ¿Puedo vivir con este cuarto? Está bien.
me gusta, soy fan. Vale, cerramos esto. Tiene buena canción, ¿eh? Star-Lord. Ok. ¿Y cómo me paro de aquí? ¿Es mi novia? Normal que no me oigas. ¿La cinta nueva? Hola. ¿Esa es mi mamá o es mi novia, chicos? Tengo problemas. Star-Lord. ¿Y quién es ese con los ojos raros? Es que si digo que está guapa y es mi madre, estaría un poquito incómodo. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. ¿Esa es mi voz? Sí que parece ocupado el tal Space Rider. ¿Esa es mi voz? ¡Parezco chica! ¿Eres mi mamá o eres mi novia? Quiero pensar que es mi mamá. Muy en la onda. Muy vieja. Ya nadie habla así, mamá. ¡Sí! ¡Sí, es mi mamá! No. Está bien buena. Ya nadie dice en la onda. Bueno, Lalo, gracias por los 10 pesos. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Mi madre parece de los años 80. Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. ¿Rockero? Yo también junto rocas. Tumbábamos en el capó de mi Chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? ¡Hostia, tío! ¡Madre mía! ¡A mí me encanta Black Sabbath! Black Sabbath no era un grupo con que tocaba la guitarra bien chido, ¿no? Hablaba de los sitios donde había estado. Bueno, no me interesa, mamá. Yo quiero ir al espacio. Quiero ser astronauta. ¿Un trozo de tarta? Sí. ¿De tarta? Me cae bien. Me voy a sentar en la tarta. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Mamá! ¡Pero mamá! ¡No me despeines! Pero... vibridos. ¿Peter? ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? Ay, perdón. No es un juguete, es una figura. Más bien es una mina. ¿Una mina? Una virita argentina. Yo haré. Qué graciosa es mi madre. Da igual. ¡Qué gracia! ¡No mames, es Chewbacca! 13 añazos ya. ¿13? ¡Oh, oh, madre, madre! Amigos, ¿y estas referencias? ¿Que se la va a comer entera? Ok, una virita argentina, boludo. ¡Ey! ¿Dónde guardó el Chewbacca? ¡Me lo metí en la cola! ¿Dónde está? Oye, fuera de pedo, tiene facha mi personaje, ¿eh? Unos jeans. Le falta que estén rotitos. Pero los tenis me gustan. Estilo Converse. Como el chiste ese de cuáles son los tenis que hablan. Los Converse. Me gusta la música, güey. Como que... Este flow tan chill y tan a gusto con Roxito es como el que se me antoja tener en mi cuarto y estar ahorita acostado en la cama, chicos. Pero este güey no parece de 13 años, ¿verdad? Sí, sí, es lo que iba a decir, bro. Ojalá tener un cuarto así grande con 13. ¡Ah, perro! Tiene los pañuelitos ahí. Yo conozco. Este es mi hombre. A ver, vamos a ver qué tiene esto. A lo mejor puedo cambiar la canción. Y puedo poner los McJordigans. Detener. ¡Ah, la madre! ¡Qué silencio, güey! Reproducir. ¿Y qué otra canción tiene? ¿Qué tanto le puedo adelantar? ¡Ah, perro! ¿Por una de Kea? Lo peor es que sí podría, ya que hay copyright. Espérate, creo que lo puedo timear perfectamente, chicos. Aguanten. ¿O bueno no? ¿O bueno sí? Espérense, ¿podemos hacer algo con copyright? Voy a abrir Spotify. Medio presupuesto se les fue en la música. Eso me da miedo porque a lo mejor el juego puede estar del culo. Hola Beto, el oro 300, gracias por un saludito, primera donación. Gracias por los 20 pesos, bro, un abrazo. Vale, ok, ya que estamos con copyright, en realidad puedo poner cualquier canción. A ver. Y lo puedo timear con el juego, ¿no? O sea, digamos que estoy aquí. Ok. Ahí le va. No entró. No sé. Silvio Emo, jajaja, te amo, saludos. No sirve la canción, amigos. Lo intenté. ya sé por qué no sirve. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah,
Ay, me llamó mi ex y me dijo que el número no se ha aburrido. Tiene lo que sentía conmigo. ¡Amigo! ¡No mames! No, ya. Ok, vamos a dejar las canciones del juego. No hay que pasarnos. Somos buena gente, ¿ok? Ok, ya. Me salgo de la cama, ¿no? ¿Cómo me levanto? Levantarse. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Soy chica! En vez de Peter, soy Pita. Así para... ¡What the fuck! Hola, nena. ¿A qué hora pasas por el pan, baby girl? ¡Amigo! No pueden hacerme menos guapo. Es imposible, ¿no? Porque soy una leyenda. Hola, mi amor. ¡Tanta carne y yo chimuelo! ¡No, hombre! Me van a decir perro de cuántas veces que te voy a dar al día. No, ya, ¿qué le pasó? No, sí, soy guapísimo, amigo. O sea, yo siento... Uy, es que... Nada más por el copyright, hay una canción que me queda súper bien con este. Ok. Ahí está. Amigo, ¿cómo voy a poner esto? ¿Por qué me ponen así de guapo? Stay in the life. No puedo mover ni atacar ni nada, ¿verdad? Aquí. Stay in the life. Va a llegar la mamá y va a quedar como, ¿what the fuck? ¡Saludos a Perú! Porque a Perú nada más, ¿no? Saliendo del cuarto con esa canción. Pero quiero ver. quiero ver lo que hay aquí, ¿no? Porque no sé. Casi que mejor le quito las pegatinas y las pego en el lugar correcto. Nos ha metido el cubo de Rubik, amigo, a toda velocidad. ¡Hey! Gracias por los 20 pesos. José, un saludo. Hoy cumples 13. Feliz cumpleaños, bro. ¡Oh! ¡Hay un espejo! Espejito. ¿Quién es el más pitudi? Bueno, no. ¿Aquí qué hay? Tú sigue bateando así de bien, George, y acabarás entrando en el salón. Okay. ¡Oh, perro! La guitarra está chida. ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, pero no me veo. Creí que me iba a ver. Ah, que sacar callo. Yo esperaba tocar la Super Sad, güey, ¿cómo se llama? La de las Fuentes de Ortez, la de ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Está buena la canción, me gusta. A ver. Posters, nada importante ahí. Eso es de furros. Por un error tan pequeño. ¿Aquí qué hay? Tres tiradas naturales. Unos dados. Menudo bardo, estoy hecho. Ahí no hay nada, ¿o sí? Ah, espérate, ¿sí hay algo? Tengo que superar la puntuación de Jamie. Eso no sé qué es. Otro coso raro, ¿vale? ¡Eh, ahí estamos nosotros! ¡En la foto! Acabo de recordar que estamos bien feos. Pero. Vamos a ir del cuarto. ¿Eso fue todo? Se acabó el juego. Peter Quill, Peter Quill. ¡Ah! ¡Era un recuerdo! Peter Quill, despierta. La madre que... Drax. Tienes que dejar de hacer eso. Es el güey que se hace invisible. Nos aproximamos a la zona de cuarentena. ¿A la zona de cuarentena? ¡No! ¡Aquí también hay COVID! 15.338 pulsos. ¿Eso cuánto es? Es hilar fino. La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Drax. Es el vástago de mi archienemigo, asesina y traidora. Ajá. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No, Drax está más mamado aquí, ¿no?
¡Ay! Aquí hay otra canción. ¡Eh! Esa canción la conozco. Oye, inicia bien el juego, ¿eh? Me gusta la música. Ya, me tiraron copyright porque no quería, pero está bien. Perro, John Cena. Tiene que comenzar con una misión con una buena canción, amigo. Guapo. ¡Qué asco! Ok. ¿Y cuándo me muevo? No es un simple despacho. La zona de cuarentena es el mayor motor de resistencia de la guerra galáctica del universo. Piensa en toda la tecnología que habrá. ¡Como los gorilas! Eso no va a pasar. La pondré la canción. Ay. Es normal que Groot esté nervioso. Ok. Va a llegar un paquete. Yo soy Groot. Anda ya. Está guapo. ¿Soy el único al que no le da miedo a la policía galáctica? No, creo que están tocando. Espérense. Creo que. Déjenle digo a mi novia si puede recibir el paquete. Creo que están tocando la puerta. Escucho golpes. Tengo miedo. Escucho golpes como si golpearan. O sea, yo estoy en el segundo piso. Parece que suena como si golpearan mi ventana. O sea, que no tiene sentido. No es. Ok. Bueno, espero que no sea nada importante. Pero, no en cero. ¿Pero sabes lo que puedo hacer? Yo soy Groot. Groot está por ahí. Falta un genio. Mira, a ver. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quill? Yo soy Groot. No, he oído su voz. ¿Ya que hay copyright? ¿Ya que hay copyright? No pasa nada. ¡Mira! Rubera salvaje. La misma manera. Como los primates. Soy una rumbera. Voy a no sé qué el aire. No cuerda. Que me pare. Soy una rumbera. 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 Vamos a bailar. Las manos hacia arriba. Las manos a. Yo en la escuela, amigo, bien prendido con la maestra. Hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorilas. Bueno, ya, a ver, dejamos el tonto. ¿Qué clase de compañía, Kerry? Ahí estás, Quill. Dile a Groot que deje la neura de que no. ¡A perro, Groot! Aquí se agarraron a los actores verdaderos. Tengo lo justo y necesario de confianza. Ok, a tranquilizar a Groot, arrestar, porque asustarlo. Vamos a tranquilizar a Groot. ¿Arrestar? ¿Por qué? Yo quiero al Groot. Nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena. ¡Uy! ¡Se averió! ¡Un refrigerador! ¡Ups! ¡Ah! ¿Cómo hemos podido cruzar sin querer el campo de fuerza del cuerpo Nova? ¡Detalles! Oye, qué chido andar en una nave así, toda llena de musiquita, ¿sabes? Estaba cuachalote. Acá está mi novia. ¡Arriba! ¿Vergora? ¿Garmora? Me encanta verga, mora. Sitio. ¿Y por qué no estás aquí? Oye, está más bonita esta Gamora que la de la película. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. Claro. ¿Qué me he perdido? Te amo, Shrek. ¿Miradas asesinas de Drax? Nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Qué chida está su espada, güey. Ojalá que así fuera la mía. ¡Soy una rumbera! Mejor quito el botón de Spotify de aquí a un lado porque si no me puedo aquí a tocar la música. ¿Ganas de ver a la compradora? ¿Nos vamos allá al asiento o vemos si hay algo interesante por aquí? Es una guerrera
legendaria y una reina noble. ¡Y está forrada! Eso no es una hazaña, solo un hecho comercial. ¡A perro! Mientras nos compre el monstruo, me da igual si es reina o princesa. Está ahí debo estar yo, chicos, soy una estrella. ¡Ya te digo yo a ti que no! Sí, le voy a investigar, ¿no? Ya sé que la secu... ¿Tren como la que llevas a Linda? La tuya? Oh. ¡Ah, ya entendí! ¡Gente! ¡No, todo bien! ¡Gran líder ha huido! ¿Podéis mandarlo de vuelta? ¿Puedo aquí? ¡Uy! ¿Si entramos al cuarto de Gamora? ¡Oh, qué morbo! De seguro tiene panties alienígenas. ¿Este es el cuarto de ella o es el mío? ¿Ese no era el mío? Bien, Rocket por fin ha limpiado las bolas de pelo. No, este es el cuarto de Rocket, vale. Y aquí está su cama. Ok. Hay algo ahí abajo. ¿Ya agarré? ¿Qué es eso? ¿Atuendos de equipo? ¿Cuánto? Ok. Hey, un momento, yo compré la versión chida. No tengo ropa. No tengo ropa extra. ¡Oh! ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar de...? Ah, no. ¿O sí? ¡Ah, sus habilidades! ¡Suben de nivel! Oye, se le mueven los pechitos a Drax cuando se mueve, mira. Bueno, no se nota mucho, pero se le rebotan. Y esta de ataque letal. ¡Ah, perro! ¡Oh! ¡Ah, mira, sí! ¡Y atuendos! ¡Ah, perro! ¡Tengo un chingo! No vaya a llenarme de atuendos, güey. ¡Ah, mira! ¡De ese güey sí tengo! Pero este está muy... ¿Guerra Lord? ¿No podían ponerme unos más culeros, güey? ¡Urbano Lord! ¡Amigo! ¡Soy de calle con este! ¿Y este? ¡Ah, Social Lord! Es que, amigo... Pueden haberme puesto algo más chido, ¿no? O sea, creo que el traje más chido es el principal. Este se ve como que te voy a saltar en la calle, amigo. Como que le voy a la América. No sé, no me convence. Este da risa, amigo. Parezco un policía espacial. No soy fan. Yo creo que me quedo con el normal. A ver, felicidades a los que se llevan los drops. A ver, ¿Rocket tiene atuendos? No. Perdón. ¿Y Groot? Tampoco. ¿Y Gamora? Gasté el doble del juego solo por esta ropa. Dios mío. Bueno. Me encantan tus videos. Muchas gracias, Ana Velázquez. Un saludo. ¿Cómo? Ya no puedo salir de aquí, chicos. Ahí está. ¿Es de buena educación? No entiendo las costumbres catatianas. ¡Aquí está el cuarto de Gamora! ¡Dice Gamora! Vamos a ver. Lleva aquí unos pocos meses, pero ya tiene la habitación decorada. A ver. Es por aquí. Estamos en el cuarto de una chica, arte de la guerra. ¿Me puedo meter aquí de chill? Ok, tiene aquí unos juguetes de no sé qué son esas cosas. Tiene unas piedras. ¿Le gusta la piedra? Ok. Vale. Pinche chica más aburrida, ¿no? En vez de tener algo chido. ¿Qué es eso? Como una espada, ¿no? Recuerda al asedio legendario de Sekhmet. Ropa. No, pues no tiene nada de interés, Gamora. Yo esperaba algo más chido. ¿Cómo se llama el juego? Guardians of the Galaxy. ¿Este cuarto de quién? ¡Ay, la madre! ¿Alguien puede adivinar de quién es este cuarto? A ver, yo creo que la neta, sinceramente, pienso que es de Drax. Porque para empezar hay un libro que se llama Sarcasmo ahí. Y hay unas dagas aquí. Y Drax creo que usa dos dagas, ¿no? Y tiene el cristal roto porque él es invisible. Y tiene una foto ahí de su esposa, creo. Déjame salir, pinche juego. Me encierran, güey. A ver, ¿y el de Groot? ¿Es este? ¡A perra! El cuarto de Groot es un baño. No sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal. Prefiero los cepillos manuales. ¿Groot no tiene cuarto? ¿Me estás diciendo que no tiene cuarto? A lo mejor duerme con este... ¡Oh! ¡Guay! ¿Siguiente canción? ¡Oh! No conozco ninguna. Bueno, esta sí la conocemos. Rocket, ¿has traído los acoples que te llevaste de la consola de esta la conozco. Los traeré en cuanto los reconfigure. Más te vale no venderlos. ¡Cállense! Por ahí. ¡Dejen pero de hablar! No valen un duro. Son tan baratos que no podrían alinear dos conectores imantados. ¡Pero no me dejan escuchar la canción!
Está muy bajita. ¡Ey, nuevo miembro del canal! ¡Bienvenido, Gerardo Lamponi! ¡Un saludo! ¿Qué otras canciones? Hay un montón, ¿eh? Hay una... Where Eagles There... ¡Uy, The Kiss! Hay muchas que no conozco, eso sí, ¿eh? O a lo mejor las conozco de cuando las escuche, pero no de los cantantes. ¡Eh! Sí, recuerdas al traficante que nos... Pero es que se ponen a hablar los malditos men si no me dejan escuchar la canción. Espérate. Vamos a mutear las voces. Ahí está. ¡Bro! Amigo, las canciones. There's no strangers to love. Me llegó un paquete. And so do I. Si la escuchan, es que está un poquito baja la canción. Tal vez tengo que estar cerca del estéreo, pero aquí está. A lo mejor en mi cuarto se escucha más. Ay, allá está Drax, ahorita vamos con él. ¿Cuál es mi cuarto? Rocket, mi cuarto está aquí. No, aquí no escucha la música para nada, güey. ¿Quieres escuchar la música más fuerte? Bueno, espero que sí la escuchen. Ok, vamos a dejarlo como estaba el sonido del juego, ¿ok? Y ya vamos a ir con Drax y de ahí vamos a continuar el juego. Porque si no, me puedo llevar aquí 30 horas escuchando la canción, las canciones que hay y todo. Y no. Vamos rápido con Drax, quiero ver qué está haciendo. ¿Dónde era? Pues allá. Draxito. Para ustedes, Drax, para mí, primera paja. Solo digo eso. ¡Ey, Beto, ¿cómo estás? Hoy me valió pena el chorizo. Digo, hoy me valió chorizo el copy. Sobre Gamora. Puede esperar. Estoy preparando mi cuerpo para la batalla. Pues, sabes que la misión es capturar al monstruo, ¿verdad? No matarlo. Por supuesto, pero sospecho que nos plantará cara primero. Tranqui, musculitos. Lady Infierno no va a comprar un producto defectuoso. Trataré. Hola, Gerardo. Bienvenido a los miembros. Y a lo mejor que pueda. Bien. Vale, no dijo nada interesante como tal. Solo que vamos a pelear ahorita contra un monstruo y capturarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La buena de la Milano. Con piezas de al menos 5 mercados negros distintos. No sé qué es eso. ¡Eh! ¡Aquí está Groot! ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot. Sabes Kawaii. Que no te entiendo, Groot, pero voy a pensar que has dicho algo súper amable y considerado. Yo también opino lo mismo. El Groot. Groot. ¿Qué le ha dicho el árbol? ¡Ah! ¡Este es el cuarto de Groot! Idea. ¿O no? Tiene pinta de cuarto de Groot por las plantas, ¿no? Pero no creo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿No me puedo agachar? ¿Y lo apaga? No hay nada. Never gonna give you. No, no hay nada. Groot tiene que aprender a controlar sus plantas. Ah, son plantas de él. Vale. Ok, vamos con Gamora. Vamos a hacer la misión ahora sí. Yo creo que tienen que poner una misión. O sea, yo creo que el juego tiene que iniciar ahorita con una canción súper chida y una misión perrona, así como peleando. ¿Listo? ¿Ya? Estoy listo. Vale. Allá vamos. Ok, aquí como acelero. Ok, voy solito. Groot, Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. Ah, ellos se tienen que sentar ahí en sus sillas. La seguridad del cuerpo Nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código... Pero si esperamos a que se re... Ah, puedo saltarlo. Uy, ups. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? ¿Te gustan los tanques? Parece que los tanques de guerra soviéticos son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. Costaron un... Hola, bro. Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima. Me da risa rotación. Porque Rocket así llama la a mi hurón. Se ha reiniciado. Puedes meter... Un segundo antes de continuar, chicos, les voy a poner los drops a los que están viendo el directo en Buya, que son regalos de Free Fire prácticamente a la gente que está viendo el directo. Un segundo. Pau, pau, pau. Listo, así ya no me empiezan a molestar. La secuencia. Listo. 0451. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? 0451, dijo. Con medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo Nova. 6. No es tan simple. 9. El código solo funciona hoy 6, y en esta nave. 9. Ah, ya lo pillo. Los códigos de Gamora son como una clave de encriptación diseñada 0, para integrar coordenadas temporales 4, y el número de serie de 5, nuestra nave en un generador de números 1. Local. Entran datos y salen 0. Números. 4 números. Ahí está. Listo. Tengo contraseña, güey. ¿Y
¿cómo avanzo? Mi oído. La zona de cuarentena, sector de máxima seguridad del cuerpo Nova, en alguna parte de la galaxia de Andrómeda. ¿Sabían que si explotara la galaxia de Andrómeda, estamos dentro? Ni nos daríamos cuenta hasta dentro de miles de años. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército Chitauri no era muy delicado. Siento que estoy jugando Star Wars. Me dejó sorda, a mí también me dejó un poquito sordo, ya no miro. ¿Cuándo vas a hacer un directo que muestre tu cara? No lo sé, Dylan. Quédate para averiguarlo. Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. Siéntate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano y sacaríamos pasta. Había un güey muerto ahí volando. Buscamos. Es más valiosa para la reina monstruo de Segnar 9 que cualquier botín ilegal. ¡Estoy listo para pelear! Este sitio es un campo de minas. ¿Silio modo inteligente? No, estoy muy menso en realidad. El cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. ¿Amiga de Peter? Por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a... Acabo de pensar algo. Falta que aparezca la alien, ¿no? La chica alien no sale. ¿Te gustan los tanques de guerra? Más o menos. Groot, Will, preparaos. El equipo Rocket va primero. ¿El equipo Rocket como Pokémon? Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. No. La asesina. Vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a él antes. ¿Equipo verde? Y mi piel no es verde. Es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el desvío. ¡Estoy listo para pelear, bro! Ay, sentí que alguien tocó mi pierna, güey. ¡Qué miedo! Tú tranqui. Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien. ¿Vale? Gerardo, no sé si te saludé, pero gracias por unirte a los miembros del canal, bro. Un saludo. Adiós, Popo. Y siempre voy a controlar a Peter. ¿Cómo era que había hecho esto? Vale, aquí. ¿Y aquí no puedo seleccionarlos de casualidad? Por ejemplo, Rocket está conmigo. ¿No puedo cambiar a él? O sea, si tiene habilidades, supongo que a lo mejor sí van a dejar cambiar a... No, creo que todo el tiempo... Sí. Creo que todo el tiempo voy a usar a Peter. Creo. ¿Te imaginas? Esto es para esquivar, imagino, ¿verdad? El Ringer Rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que... Uy, esto en teclado me vendría mejor. Papá. Papá, papá, papá. Ay, ¿qué hice? Oh. Rosa, yo soy. Star Lord, por ahí no. ¿Seguro que no necesitáis ayuda? Yo soy. Segurísimo. Tú céntrate en lo tuyo. Vale. Peter Quill, no puedo seguir tolerando la insubordinación de la asesina. Solo cumplo con lo que habíamos planeado. Además, es muy respondona. Chúpate esa cosa, Frank. Ah. Tiene mejor puntería que... Flipao. Estoy aprendiendo a disparar las armas. Vale, creo que ya aprendí a jugar. What the fuck? Que tendrían los Chitauri para destrozar esas fragatas. Yo soy Groot. Hay cosas que analizar aquí. Sí, este lugar da como una sensación extraña. Will. Si las coordenadas eran tan de fiar, ¿por qué somos los únicos que han venido a atrapar a esa cosa? Venga, Quill, que aún nos quedan otros tres tumbadores. El segundo está por... ¿Cómo aquí? Corro? No puedo correr. Deduzco que tienes un mapa o algo parecido. Ni mapa ni mapo. Sé moverme por un basurero. Yo soy... ¿Y esto qué es? Vale, no me interesa, vamos a jugar. ¿Podamos vender? Nah, solo son cartas antiguas. Ya sabes lo mucho que me interesa. Speedrun, bro, speedrun. Galáctica. ¿No? Vale, no hay nada. ¿O sí? Solo te he visto leer libros con dibujitos. Leo muchas cosas sin dibujitos.
Oigan, pues el juego va bien, ¿eh? Me refiero, en plan, mi PC no ha explotado. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto. Hay una cara ahí gigante, bro. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera, sujetos por... ¡Pringer! ¡Ay, el juego no tiene una prueba de idiotas, güey! ¿Y puedo hacer esto y luego volver? Es abrumador. No. Bueno. ¿Sabéis? Creo que empiezo a entender. ¿Puedo hacer esto? Miles de mundos luchando por un bien mayor, pero fugaz. Ah, pero bueno. Es poético si lo piensas. ¿Puedo pararme aquí? Alegra esa rama. Y luego acá. Es bueno, no. Horrible, pero eso no quiere decir que no nos lo pasásemos bien también. Mirad, amarillo y azul. Parece una vieja fragata de cuerpo nova. ¡Bola! No fastidies. Puedo ir más rápido así en el juego, no me lo cuelo al menos. En esa nave. Agua fiestas. ¿Por qué nos has traído si es todo tan sagrado? Uy. Te hago una lista con al menos 12 planetas con monstruos. Porque estamos pelados, Rocket. ¡Oh! ¡Ah! ¡Onichan! Vale. Estoy bien. ¿Esto qué es? Casi te conviertes en una víctima de guerra tardía. ¿Sabéis? Esto mola. Es divertido. Yo soy Groot. ¿Cuándo inicia la pelea, bro? Juntos. Como cuando empezamos en el mundillo. Antes de que se uniera, ya sabéis quién. Yo soy Groot. No, dejar que rememore, no, defender a los nuevos miembros, vamos a dejarlo. Querer. ¿Que por aquí no hay nada? Hemos divertido lo no... Cuidado con esa cosa, Quill. ¿Ves algo por ahí? Ahí está la nave minera. ¿Hay rastro del monstruo? Aún no. Pues no veo nada interesante aquí. ¿Vamos a Sapiencial cuando hayamos vendido el monstruo? A apostar un poco. Yo soy Groot. No creo que este juego tenga toma de decisiones importante, ¿no? Ya es cuando decides y todos se mueren. Lo desplumaré en un pispas. Yo soy Groot. ¿Gamora? Dijo que eso es un callejón sin salida. ¿Seguro? ¿Para dónde quieres? ¿Izquierda o derecha? Me gusta más. Es por aquí. ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabes? Tú hazme caso. ¿Quieres? Groot, ¿crees que encontraremos algún trozo del Esquirlatrión por aquí? Yo soy Groot. ¿No sabes lo que es? ¿Por la derecha? Una pirámide de maldad pura que corrompe todo lo que toca. Yo soy Groot. ¿Cómo que me lo invento? Ay. ¡Contento, Quill! ¡Ja! Has encontrado lo que ya sabíamos que había. Un ¡eso! El pasado. ¡Un momento! ¡Soy un profesional en los juegos! ¡Encontré algo! Se lo dije yo. ¿Qué es eso? Componentes avanzados. ¡Una PC gamer! Ya puedo jugar Minecraft. Atuendo de los Guardianes de la Galaxia 2014. Hola Silvio, ¿el audio no se puede cambiar a español latino? Y los trajes se encuentran en todo el mapa escondidos. Que yo sepa, no. O sea, yo también quería ponerlo en español latino. Pero no, yo no veo... Español Hispanoamérica es latino, ¿no? Sí, porque está Español España y Español Hispanoamérica. Creo. Sí, no, no hay español latino que yo sepa. ¿Viste personalmente asesinar? ¿En este? ¿Conseguimos un traje? Vamos a ver, ¿tiene este ahorita? Fíjate que me gusta más el naranja, ¿eh? Se lo vamos a poner. ¿Desguace enorme? ¿Hasta los topes de restos de ambos bandos de la guerra? ¿Y cómo quieres que lo sepa? ¡Qué deshonestidad! Sí, está en español. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andamos, bro? ¿Español España? Pues sí, está en ese idioma ahorita, pero... Yo lo puse en Español Hispanoamérica, pero creo que solo es el texto lo único que puede poner en Español Hispanoamérica. O sea, los subtítulos. Aquí hay algo. Son como textos que encuentran de la información, supongo, del juego. Bueno, de la historia. Hola, Silvio Gamer. ¿Qué onda, Daverson? ¿Cómo estás? Un saludito a la gente que está en el directo. ¡Los amo! Más lejos. Yo soy... Recuerden, al rato haremos un concurso de talentos con Flex y otro amigo. Y, o sea, esto sería dentro de 2 horas en Discord, el concurso de talentos. Vamos a estar en directo. También va a venir directo de Minecraft o de terror mañana. Todavía no me decido. ¿Mañana qué día es? Mañana es domingo. Vale. Solo para saber, ¿ok? Y el lunes o martes viene video de GTA V con gente especial que ya saben quiénes son, si es que me escucharon al inicio del directo. Así soy yo. Hay un camino por allá. Voy a ir para allá a ver qué hay. ¿Aquí no hay nada? Claro que es seguro, creo. Más seguro que volar con
Gamora fijo. No, aquí no hay nada. Tengo una duda, ¿podré hacer esto? Ah, vale, sí puedo, ok. Ahí está Groot, pero quiero explorar. Ah, mira, aquí hay una cueva rara. Sí, no, espérate, creo que no llego así. Pero De aquí arriba sí llego. ¡Eh! ¡No! Estoy bien. ¿Es una skin? ¿Os he asustado? Vale, componentes. O sea que las skins se ven como cajas moradas, ¿no? Ay, no me gustaría perderme ninguna, güey. Mira, ahí hay algo dorado. No me gustaría perderme ninguna skin, güey. Me va a doler mucho tener que rejugarme el juego solo por una skin. ¿Esto explotado tiene pinta? No. ¿Mejora disponible? ¿Eso dónde lo toco? ¿Qué es esto? Me sale algo de mejora disponible, pero no sé qué es. Criaturas, objetos. ¿Qué es esto? Ah, mira, aquí está la información de los objetos que tenemos. Pero a mí lo que me interesa es lo de mejora. Ay, qué rápido se mueve esta cosa. Lo de mejora disponible me interesa mucho, güey. Solo que no sé dónde se usa. Por cuestiones, nada más de curiosidad, voy a ponerme una de estas skins. ¿Cuál es pinta? Creo que voy a ponerme la... esta. Un ratito. Tendrá pinta de monstruo caro. No me gustó. Volvemos a la otra skin. O sea, es que está cool, pero está más guapa esta, amigo. La chaqueta roja le da un toque genial. Y lo de los objetos no sé cómo mejorarlos. Supongo que luego aprenderemos. Estaba bebiendo. Ok, de ahí no puedo. Bueno. Hey, me saludas. Es tu cumpleaños, hola, Natu. Feliz cumpleaños. Uf. ¿Quién me acaba de escribir? Todo bien, no preocuparse, pero cuidado al pisar esta basura, no es tan estable como parece. ¡Hala! Vaya mostrenco de seta. Ahí no hay nada, vale, perfecto. Bacteria, basura espacial. Los materiales frágiles pueden destruir. ¿Qué? Ay, ¿quién me está escribiendo? Me andan escribiendo en WhatsApp. Perdón. Los materiales frágiles se pueden destruir a disparos. ¿Alguien ha estado practicando? ¿Tenía que romper eso? Vale. ¡Qué envidia que Groot puede crecer así, amigo! Los cabritos se zamparían la Milano entera en dos ticos. Ahí no hay nada. Allá arriba no puedo llegar. ¡Uy, cabrón! ¡Casi me tumbas, desgraciado! ¡Toma! ¡En los huevos! ¡Toma! ¡Ay, Groot! ¿No llego allá arriba? No, ahí no hay nada, ¿no? Vale, no hay nada. Ok. Diría que aquí llevan todo. ¿Eso es malo? ¡Qué asco! ¿Cómo salpica? 50 unidades a que yo me cargo más parásitos que tú. Uf, ¿es una apuesta? ¡Hala! ¿Pero qué? Rocket, ¿esto es cosa tuya? ¿El marcador? ¿Te mola? Pírateé tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta. ¿Pirateaste mis cosas? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo, ya son más bien mías. ¿Vamos a apostar? El óptimo para el próximo. A ver quién mata más. Estar justo ahí. Yo soy Groot. ¿Me morí? Haz un puente, Groot. ¡Ay, cabrón! Yo soy Groot. No lo sé, pero se mueve. La madre que te echó, Quill. ¿Todo bien por ahí abajo? Sí. Estoy joya. Sí, es que... estoy joya, boludo. Un atajo. Ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. Vale, hay un compartimento destrozado de misiles del cuerpo Nova al otro lado. Ok, aquí ni nada. Compartimento de misiles amarillo y azul, vale. Ha recogido componentes, perfecto. Mejora disponible. No sé para qué es eso. Pero bueno, vámonos por aquí. Vale, equipo Rocket, acabamos de colocar otro par de zumbador. Vale. Voy a gatas por una antiguaya mustia. Todo guay. Tranqui, Quill. Estoy seguro de que no te va a atacar nada. Excepto Groot y yo, claro. Vale, hay mucha basura por aquí. Todo de chin. ¡Mierda! ¿Es que quieres derribarlo todo, Quill? ¡He disparado! ¡Claro! ¡El más cerdo de la guardería! Ya. Aquí ni nada. Unas criaturas extrañas me atacaron mientras colocaba un zumbador. ¡Eso es que funciona!
¿Qué pinta tenían? Uno repuntante con múltiples protuberancias oculares. ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¿Vale? ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? Para apuntar y luego mantén LT para fijar un objetivo. ¿Vale? ¿Qué narices? ¿Estás muerto, Quill? Te hemos oído pelear con una rata sin el comunicador. Estoy ocupado. ¡Mierda! Eso es trampa. Es Z, bro, es Z. Lo he visto, era una cosa rara. X paralizar ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? No pienso volver a caer. ¡Ja, lo patea, bro! A dormir, ojitos. Aquí no hay nada. ¡Exploté! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, me la están chupando! Si muy mal, mal tocamos a mal, ¿no? ¡Más allá de un 5% más! ¡Vale la pena! ¿Qué pedo con la cámara lenta innecesaria? ¿Todo bien por allí? Acceder al menú de guardianes. ¿Y de qué me sirve acceder al menú de guardianes si ya lo vi? Ojo, algo. Tendríais que haberle oído chillar. Debes luchar con dignidad, Peter Quill. O al menos morir con ella. Tengo que cruzar por aquí, ¿no? Tengo miedo de no encontrar los atuendos, güey, las skins. Lo más importante en un juego. Ah, cierto. Vale, ¿y aquí a dónde tengo que ir? A ver, mi sentido arácnido a lo mejor me dice a dónde. Ah, por aquí parkour. Trash, ¿por qué estás tan seguro de que la tal Lidia Ver no comprará el monstruo? Se llama Lady Infierno. Y su colección de criaturas insólitas solo se ve superada por la fortuna con la que colma a aquellos que las atrapa. Si alguien pagase un pastizal por bichos raros, yo lo sabía. ¿Las puedo romper a golpe? Bueno, ya no, pues, ya lo revisé. Contamos mucho con la información misteriosa de tu amiguita. ¿No habrá algo escondido ahí arriba? ¿Pero qué vas a saber tú si tenía pinta de honesta o no? Si colocamos todos los tumbadores y no aparece ningún monstruo, tendremos que recoger la chatarra que podamos y llevárnosla. Yo soy Groot. ¿La ortografía? ¿La orografía de qué hablan? Darle toda la nanoresina, si es que se puede quitar. Confiad en mí, anda. Al final todo valdrá la pena. Vale, ahí está Groot. Oigo ruiditos en tu visor. Más te vale que no hagas trampas, Quill. ¿Cómo has podido oírlo? Aquí de chill. ¡Aparta! ¡Yo soy Groot! ¡Mierda, mierda! ¿What the fuck? Será una broma. Vale, estoy bien. No pasó nada. ¡Ha faltado poco! Aquí no grabaron un skin, no, nada. Estamos bien, pero no podemos saltar eso. ¡Hazme un puente, Groot! En este lado hay una viga robusta. Dile a Groot que prepare un puente. Es un puente, bro. Con amabilidad. A mí me funciona siempre. ¿Cómo se lo pongo? ¡Oh! Vale, Groot. Haz esa cosa tuya con la... ¡Yo soy Groot! ¡Un truco estupendo, grandullón! ¡Yo soy Groot! ¡Ah, perro! O sea, que Groot llama a ese caso. ¡Están en todas partes! ¿No me quejo? ¿Dónde hay más de los comenaves? ¡De vuelta al nido! ¡Zasca! ¡En toda la boca, Quill! Este hombre me está ganando. Tanta potencia. Vale, aquí para allá. Ahora solo es chatarra. Rocket, ¿puedes llevarnos a ese montón de chatarra? No soy tan flexible. Aquí no hay nada. Vale, hay que mandar a Groot, ¿no? Que el monstruo que buscamos no es uno de esos bichos que ya están fritos. ¡Vámonos! Si hay alguna nave azul y dorada por ahí, avisadnos. Hemos visto muchas naves así. Se refiere a naves activas. No hemos hablado de qué hacer si nos topamos con una patrulla del cuerpo. Allá no hay nada. Nos concentremos hasta que hayamos terminado. Mala idea. Esos polis están conectados a través de sus estúpidos cascos. Si nos ven, no tienen más que cerrar la barrera para encerrarnos aquí, junto al resto del cementerio. Pero no harían eso, ¿no? Dejar que nos pudramos aquí. Tiene que ir en contra del código Nova, fijo. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Quién sabe? ¿Creo? No lo sabría. Gamora, ¿no hay nada? Vas ah, a vale. Compartir tus contactos y fuentes. ¿Y tú los no. Tuyos? Bueno. ¿Eh? ¿Ya los conocéis a todos? No, solo sabemos que tienes a un tío que hace las bombas. ¿Y cuándo comienza la pelea de Picarda? Vale, allá vamos.
Nashi. Vale, déjalo justo ahí. Estos son gráficos. Están buenos los gráficos, me gusta. Queda uno. ¿Qué es eso? ¿Un zumbador? ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Montón de chatarra! Se viene pelea épica. Eso es lo que pasa. Te habrás pasado de bruto. Pues a ver cómo lo arreglamos. Se arregla cambiando la batería y cargándola. Vale. Estamos en una nave abandonada, petada de trastos. Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí. Yo que tú lo buscaba con tu visor. Busca un repuesto. Ahí no hay nada. Voy a apañar los cables. Ahí no hay aquí nada. Hay un compresor sin batería. un pedazo de generador. ¿Cómo lo conectamos? Puedes usar este bomba. Misil. Claro. Y volarnos por los aires. Es una skin, ¿no? Con carga. Parece una batería de coche espacial. Vale. Este trasto no me dará un calambrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad minúscula. No te pasará nada. No. Vale, ahí está. Con eso servirá. Dejadme trastear un rato. Tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera, así que cubridme. Cubrirte. ¡Ahí vienen unos bichitos! ¡Ataca, Groot! ¡Ayúdame con estas alemanas! ¡No, la madre! Groot, el último Flora Colossus. Groot es un recio defensor capaz de soportar grandes cantidades de daño. Su prioridad es el control de masa, su habilidad básica es ramaje y moviliza a los enemigos en un área pequeña. Parece que estamos solos, Groot. ¡Ah, perro! ¡Adiós, pequeñín! ¡Me siento como si pisara postre! ¡Te viene! ¿Vale? ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¿Y esas cosas? ¡Eh, hay uno morado ahí! ¡Gracias por el aviso, colega! ¡Qué asco, amigo! ¡Un multiojos menos! ¡Que no se muevan! ¡Vamos, Tatarrimonda! ¡El roedor está hablando de mí! ¿Y cada cuándo puedo mandar a Groot? Ah, no tan seguido, ya me di cuenta. A veces es complicado apuntar con esta cosa. Hecho, estamos conectados. ¡Hala! Justo a tiempo. Me gustaría verte a ti arreglarlo. Ok, me gusta, me gusta. De momento me gusta mucho el juego y va corriendo bien en la PC. ¿Tengo que ir allá con Groot? Yo soy Groot. Yo soy Groot. Groot se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa. Groot y yo somos prácticamente indestructibles, pero ¿qué pasa si la palma alguno de vosotros? Uy, allá abajo parece que hay algo. Arrastrar los dos solos. Tíos, si le llevamos este monstruo a Lady Infierno, ganaremos más pasta y tendremos mejores curros. ¡Una nave para cada uno! A ver, un equipo solo necesita una nave. Chile, me convertiré en miembro, pero solo espera que me falta plata. Dale, Emiko. Yo te espero. Flipe. Muchas gracias, Uriedrilo, por esos 10 pesos. Un abrazo, bro. Un robot, aunque habría servido en el espacio. Ese ni siquiera es el más grande. Fardar sobre la Milano. Como de los experimentales, el doble de grandes. ¿Pero acá hay algo? ¿Sabes todo eso? Porque eran otros de los experimentos de Half-World. La mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta, así que pude ver todo. Cibercomponentes era como una página de computadoras, amigo. Veía cómo iban y venían las piezas desde mi... Ok, ¿dónde hay? Hay más bichitos voladores, creo. No pretendo. ¡Mira esto, Rocket! ¡Relaja! ¡Que aún no me he puesto en serio! Vale, ahí había algo. Nada importante. ¿Alguna idea de la pinta que tendrá ese monstruo? Hay más bichitos ahí, creo. Sí. ¿Cuántas patas? ¿En plan, más de cuatro? Será majestuoso. ¿Y qué pinta tiene eso? Ya lo veré. Le quiero ganar a Rocket por los bichos, ¿eh? Todo lo que vea que se mueve, le disparo. A ver, ¿aquí hay algo? ¿Es eso? ¿Componentes? ¿Más?
Aquí no hay nada extraño, ¿verdad? ¡No! Ok. Por ahí tiene que haber algo. ¿O ahí? ¿Aquí no hay nada? Hola Silvio, me saludas y por cierto, si avanzas en la historia podrás controlar a Groot, Rocket, Gamora y Drax. ¿Ah, sí puedo? Vale, vale. ¿Pero así con habilidades o como ellos son? A mí se me antoja controlarlos a ellos, no solo a Peter. Algo me cayó en la cara asqueroso, güey, ahorita. Bueno. Si llegaron, sí. Ojalá luego poder volar más, bro. Ahí. No, 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 me va a ganar él. ¿Cómo mató cuatro ya? Nave minera. Es exactamente a donde queremos llegar. Una cosa, ¿y qué hace una nave minera en medio de tantos cazas? Por algo se llaman daños colaterales, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Uy, ¿será que hay algo ahí? Esto ya me dio curiosidad. ¿Qué hay que hacer para tener un apellido como el de Drax? Los catatianos no necesitan. Ah, mira. Es un apodo que recuerda a todos los que alquilé durante un bochornoso periodo de ira desbocada. Claro, así funcionan. Yo podría ser Rocket. Ah, casi me pierdo unos bichitos, güey. Lo siento, no es mi cumple. Ah, perro mentiroso. Ya ven, yo que soy buena gente y saludo a todos los que me dicen en mi cumpleaños y tal. Para que me lleguen los mentirosos, no, hombre. Cuando sea su cumpleaños, ojalá no se los felicite entonces a ustedes. ¿Estás enamorado de esta Lady Infernal? Yo no amo a Lady Infierno. Claro, no deberías decir algo en plan. Eso carece de... Ok, hay que mandar a Groot. No es un nombre propio. Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo. Yo soy Groot. Espera, eso es. ¡Sí! ¡Voy a ganar la apuesta, Quill! Él no está haciendo nada, amigo, le maté a todos. Will, te oigo escanear. O sea que escanear es trampa. Yo soy Groot. ¿Me ves preocupado? La resina aguantará. Yo soy Groot. Estamos en la cabeza de un robot gigante. Y yo tengo piezas robóticas en la mía. ¿Tienes piezas robóticas en tu cabeza? ¡Pum! Oye, ¿hay otro? Tengo un nido. Puede que sea la sede para... ¡No lo felicites! Bueno, yo sí sé lo que haré con mis ganancias. Amigo, me lo estoy tronando, ¿sabes? Vamos por Contraxia para darme un masaje seroniano. Ah, pero qué predecible eres. ¡Yo soy Groot! ¡Eso! ¡Eres un manta, Starlero! ¡Yo soy Groot! Pues cuando machaque a Quill, les echaré el guante a unos hipercircuitos giratorios. A ver... ¡Buuu! ¡Nadie sabe qué es eso! ¿Qué es esto? ¿Ya con esto le gano, no? ¿A ese hombre con tantos que le he quitado? ¡Yo soy Groot! ¿Cuándo grabas con Flex? Muy pronto. ¡No! ¡Dispara un nido si te lo estás pasando bien! ¡Ha quedado claro! ¡Ah! ¡Ese tenía juguito! ¿Tú qué opinas, Drax? ¿Participamos en la apuesta? Piensa en los hipercircuitos. Hay un nido ahí. ¿Te estás cachondeando de mí? Yo no deseo adquirir hipercircuitos. Otro nido allá. Para que quede claro, el equipo verde queda oficialmente vetado de la apuesta. ¿Por qué? Pues porque necesitaríais una pipa. Yo no necesito un arma. Estoy buscando skins, a ver si hay alguna skin escondida por aquí. Felicidades a los que se van los drops, chicos. Creo que hay una skin escondida por acá o algo así. Yo siento que sí debería. Bueno, ¿qué tal va esa apuesta? ¡Lo estoy petando! ¡Espera y verás! ¡Que enseguida te pillo!
Pues no sé si las skins salen así, en plan, con mi escáner. Yo diría que deberían verse en el escáner, ¿no? La próxima vez que veo una cajita, hay que escanearla. Bueno, hay que ver si me sale en el escáner. Mira, hay un nido ahí. ¡Lanza el marco! Si pudiera participar, creo que gastaría mis ganancias. Me morí. En una noche en Leteco. Me morí. En caso de que puedas ganarme. Espera, ¿Leteco no es ese restaurante tan finolis de Vega? ¿Cómo es que ese hombre subió uno más? No puedo subir. ¡Sube! Esto no es nido, ¿verdad? No. Me pregunto cuántos restos de robots gigantes encontraremos por la zona. Si estáis buscando un centinela, ese hombre subió y mató a otro. O tres partes, al menos. Y por eso que ese gran brazo. Ahí no llego, ¿no? Los colores coincidían. Pues no veo ninguna skin. Bueno, ahí veo algo azul, pero no creo que sea skin, ¿o sí? ¿Ustedes qué creen? Ay, a lo mejor sí es, güey. Si se puede subir por aquí, tal vez sí. O tal vez no. No, está muy complicado, ¿no? Para llegar. Chicos, informad. Os informo de que voy a darle una paliza. Informad sobre la misión de verdad, Rocket. Aún nos quedan tres tumbadores. ¡No! Incorrecto. ¡No! Acabo de instalar otro más. Que sean dos. Mierda, mierda, otra vez mierda. ¡Oh! ¿Llego? Sí, ok. ¿Estás buscando objetivos? Vale, aquí arriba. No llego. ¿O sí? No llego. ¿Puedo escalar esto? No. No, no podemos llevarnos al robot. Ahí hay algo, ¿no? De ahí, de ahí viene, creo. Que me duele tener que decirlo. ¡Sube! ¡Desgraciado! Vale, aquí sí hay algo. ¡No hay nada! ¿Ah, no, sí? Oh, pues si puedo pararme ahí es por algo, ¿no? Oye, Rocket, ¿no decías que eras mucho mejor tirador que yo? ¿Cuándo he dicho ¿What? Eso? Hace algún tiempo, no lo sé, pero no lo estás demostrando. ¡Au! Agárrate bien a esa chaqueta estúpida. Ahora verás. Estoy atorado, chicos. ¿Qué pedo con esto? ¿Estoy bugueando el juego? No sé. No sé qué pedo conmigo. Supongo que no, el juego no está hecho para que vaya por ahí. ¿Por qué no sube? Me parecería un insecto a su lado. Así que los aplastaría como si fueran garrapatas. Ahí, ahí sí quiero. Ahí sí puedo subir, ¿no? Que te arregle ese trasto y tú lo uses para hacer trampa. Estás paranoico. Vale, por aquí es donde quería llegar hace rato. Si se puede parar aquí, tal vez es por algo. Yo lo hago todo por las skins, amigo. Son lo más importante de todos los juegos. ¿Hay algo ahí? Nave minera, ok. Igual y no hay nada aquí, ¿eh? ¿What? Ah, ¿puedo dar un golpe en el aire? Un golpe muy extraño, tal vez. Vale, no, no hay nada, me rindo. Vale, ¿y tú cómo? Si estás aquí parado, ¿cómo es que has matado a tantos bichos, bro? ¿Puedo escanear a Groot? ¿Sabes qué, Quill? No me parece justo. Tú tienes dos pistolas y yo solo una. A partir de ahora, mis puntos deberían valer el doble. ¡Eso es trampa! Vale, el zumbador va ahí, Quill. ¿Esto qué es? Pero ese hombre hace trampa porque de repente mata un montón de nidos y no se ha movido nada. Oye, que el zumbador no va a instalarse solo. ¡Ay, casi me caigo, Nichan! ¿Ya te pagaste dos skins? No seas mamón. No seas mamón. ¿De verdad? Bueno. ¡Tramposo! Calma, no estoy haciendo trampas. Cada vez que pongo el escáner me dice tramposo. No pienso andar persiguiéndote. Trae aquí ese zumbador. No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill. ¿A perro? No quiero jugármela después de la última vez. Hay que probarlo a la de ya. Otra vez. Oye, no. Estoy con poca vida ahora que lo veo. ¡Ay, no! Rocket. ¡Americanistas! Al interruptor, a ver si se encende. ¡Bendito sea su alcance! ¡Oh! Él lanza granada. Bala perdida. Experto de armas que ataca desde lejos. Infligir daño a varios objetivos. Habilidades puñetera. Bomba de racimo.
Daño moderado a todo lo que se encuentra en el impacto. Okay. ¡A la próxima! ¡Apáñatelas tú! ¡Ah! ¡Gracias, colega! ¡Rocket! ¡Ok! ¡Floten! ¿Esto es vida? ¡Oh, sí! ¡Esto es vida! ¡Qué asco! ¡Eso me cura! ¡Qué asco! ¡Iu! ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Qué asco! ¡Menos mirar y más disparar! ¡Muy útil! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Ahora deja de distraerme! Esta cosa se volteó y no puedo hacer nada. ¡A lo bestia! ¡Rock, déjalo! ¡Al menos da gusto espachurrarlo! ¡Sácate de aquí, perro! ¡Hala! ¡Pues sí que acaban por todo lo alto! ¡Chala, hay más! ¡Yo soy! ¡No te sientas mal, tío! ¡Hay otro gusanito! Quería pesada. ¿Pero de verdad es necesario hacer pruebas? ¡Toma! ¡Sácate! ¡Sácate de aquí! ¡Saca ese pinche cucaracha! ¡Ay, no! ¡Ya se liberó! 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 ¡Ni de coña! Yo ¡uy! Muchos más. ¡Salí volando, amigo! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué no puedo golpearla? ¿Ya no puedo saltar? ¿Ya no puedo saltar? ¿What the fuck? ¿Ya no puedo esquivar? ¡Sácate! ¿Alcance de daño alto? A la primera. Así se salpica a Rocket. Acceder al menú de guardianes. Yo no entiendo para quién acceder al menú de guardianes. ¿Cuánto vale? ¿5 puntos? No, venga ya. No puedes ir dándote puntos así como así. Claro que puedo. Esto no es nada. Güey, el men que me dijo que ya me salté como dos skins ya me dejó preocupado. Ok, no hay nada. No hay nada. Oye, Rocket, ¿tienes alguna idea de dónde meter a este monstruo en cuanto lo atrapemos? Pues sí, había pensado meterlo en tu cuarto. Total, no hay nada de valor que pueda romperse. No como tu cuarto, claro, que parece que ya lo haya destrozado un monstruo. ¡Eh! ¡Tengo un sistema! Todo está donde debe estar. Es que Rocket va bien rápido, amigo. Está justo ahí. Yo soy Groot. Rocket se adelanta, yo quiero explorar todo. Al serlo, los restos de una nave Chitauri. Yo soy Groot. Eso es porque sigues llamando la cosa pringosa. Es nano. Ni nada. Yo soy Groot. No hay. Vale, Groot. Camino. Vamos en línea recta. No seas paranoico. Venga, Groot. Tenemos que llegar al otro lado. Rocket no te pondría en peligro, ¿a que no? Yo soy Groot. Exactamente. Puedes contar conmigo, colega. Yo soy Groot. Rocket está yendo super ra- Yo soy Groot. Sí. Hay un montón de bichitos ahí. Una estúpida nave. ¡Déjame dispararles! ¡Tramposo, Groot! ¡Animación no! ¡Ey, mira! ¡No! ¿Y los bichitos? ¿No les puede disparar? ¡No! ¡Lo mataba, ¿no? ¡Adiós! ¿Y valió? ¡Groot! ¿Ah, no? ¿Estás bien, colega? ¡Yo soy Groot! ¡Feten! ¡Yo soy Groot! Silvio, me acaban de terminar. Recién me terminaron. Y la verdad no de como R. Pues qué decirte, Connie. ¡Eres soltera! ¿Qué tienes de qué? ¿De qué te quejas? Arregué. Un saludo, no te preocupes. Todo va a estar bien. Yo también te quiero, grandísimo hijo de fruta. ¿Hola? ¿Por qué le insultas? Te salvó. Venga, Quill. Está en la nave minera. No le hagamos esperar. Pero había un montón de bichitos que quiero matar. Ahí están. ¿Ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien. Luego nos reunimos. Déjame disparar. ¿Por qué no me deja disparar? Hemos perdido la señal de Groot. Leñe. Se le habrá roto la radio al caer. ¿Podríais haber avisado por un árbol, va? Será un árbol, pero está vivo. Pero ha caído. No sé si te estás haciendo el listo o el tonto ahora mismo. Equipo Rocket, corta. ¿Ah?
Vale. Que nos hemos librado del equipo verde. Ya no hay que darle más vueltas a lo del accidente. ¿Es esto? Está bien. No hay nada de lo que preocuparse. ¿Encararse con Rocket? Bueno, lo de accidente, Rocket, ¿cómo se llama? Los diálogos, la verdad es que no le veo razón, pero bueno. Si no hubieras hecho el memo por la nave. No es verdad. ¿Qué sabrás tú? Deja de hacerte el listo. Vale, hay algo por aquí, ¿no? Una disculpa. ¿No? Sí. Ahí había una cosa. Aquí atrás había algo más. ¿Qué da más asco que 10 Chitauri clavados a una nave? Hay una cosa. ¿Soy el único que está hasta las narices de la peste de este desguace? Huele como a fruta pasada. Sí, ese es uno de los olores. ¿Pero cuántos hay? Y ya no veo nada más. Diría que entre 2 y 3 mil. Bueno, allá arriba parece que hay algo. Vuelvo a comentar el güey ahorita, ¿no? Ya te saltaste 10 skins, chingatuso. Ya si me salto skins, ¡ah! ¡Casi me caigo! Ahí necesitamos a Groot, pero no tenemos, ¿no? Oye, Gamora, ¿de verdad hiciste picadillo a la reina Chitauri? Oye, hay algo si ahí. Si activase ahora el postquemador, nos haría la brasa. Ay, ¿por qué no me dejas devolverme? Hay que encontrar la forma de pasar. ¡Maldito juego! ¡Déjame ir en reversa! ¡Ahí hay algo que no agarré! Ahorita me volteo. Listo. Habrá que encontrar la forma de pasar. Esta bueno. Vez procura no saltar sobre nada, que Groot no está para cogerte. ¡No! ¡Ya no puedo agarrar eso! A conseguir que se abran las aspas. ¡Ey! ¡Sí llega, pero no me deja el juego! ¡Desgraciado juego! ¿Puedo agarrarme esto? En plan rechitearla, boludo. ¿Sabes qué? Somos un dúo bastante. No, ahí no se agarra. Pero... No te emociones, Star Memo, que no eres Groot. Tal vez no se me estiren los brazos, no, pero bueno, con banda sonora. Tal vez sí, ¿eh? ¿Quieres a esa bazofia terrana que escuchas siempre? Más a mi favor, colega. ¡No! ¡Por favor! ¡Quiero agarrar eso! ¡No seas así, jueguito! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Lo había pisado! ¿Lo pisó mal? ¿O no, de plano no me va a dejar agarrarme para nada? ¿Cómo consigues que flote un chitauri? ¿Cómo? Dejando de pisarle la cabeza. Creo que ese me lo contó Yondu. Chitauri muerto. ¡No! Muerto. Nah, Korax, me rindo. Me pregunto cómo le irá. Es que no voy a llegar ni de pedo, bro. No, no me gusta perderme de algo. Si puedo subirme aquí arriba, a lo mejor llego. ¿Ojito? ¡Ojito! ¡No! ¡Me morí! ¿Me quedé sin vida? ¡No, bro! Creo que me quedé sin vida y me muricié. ¿Cómo para qué fuera? ¿Para qué fuera una skin? ¿Cómo para? ¡Ah, no! No es una skin. O sea, eso que está ahí no es una skin, pero es algo. Procura no saltar sobre nada, que Groot no está para cogerte. O te callas o me ayudas a conseguir que se abran las aspas. Quiero hacer un último intento. Llegando lo más lejos posible. Mira. Uy, no, pero no te caigas. Ahí está, aquí sí llegó. ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy hacker! ¡Volví al mapa anterior! Basta de ¡volví al mapa anterior! ¡Chiteando el juego! Más te vale que no hagas trampas, Quill. ¿Cómo has podido oírlo? ¿Puedo caer ahí donde cayó Groot? No hay nada, ¿verdad? Ahí es donde está Groot. Ok, ahora tengo un problema. El conteo lo lleva tu tecnología. Creo que ya no voy a poder volver. ¿O sí? Voy ganando yo. Allá no se llega ni de pedo. Pero ahora ya no puedo cruzar por aquí. No puede ser, amigo. No puede ser, amigo. No puede. No me la creo. ¡No me la creo! ¡No puedo volver! ¡Y me estoy muriendo cada vez que voy ahí! ¿Valió la pena? Valió 100% la vena. La vena, bro. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto me pasa por tener 300 IQ, amigo. Pero no te preocupes. No te preocupes. Este hombre con 300 IQ la va a chitear de nuevo, va a volver.
Es que claro, no puedo pisar eso porque me regresa el juego. A ver, a lo mejor si me muero me va a devolver a la zona, ¿sabes? A donde tenía que estar. No lo sé. No lo sé, Rick. Qué mal hecho está esa parte del juego, ¿no? ¡Me deja hacer trampas! Y ahora no me dejas volver al juego normal. Pues ya fue. Parece que voy a tener que morirme. Ah, todavía no muero, aguanta. Espero que me den mis cosas que agarré al menos, ¿no? Bueno, a ver, a Silvio hace directos que no vengo. No te preocupes, Naira, hace como 4 directos que no hago. Ay, tengo ganas de un café o una coca. A ver. Habrá que encontrar la forma. ¡Sí, me lo dieron! Esta ¡sí, ya no lo veo como... ¡Ok! Sobre nada, que Groot no está. ¡Soy el mejor del mundo mundial! Sí, aquí hay algo. Por aquí hay un túnel de acceso de drones. Ve por ahí, pinche rata. ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía. Rocket arregla esto. Rocket soluciona lo otro. Rocket, métete por ese agujero. Ojalá controlara a Rocket ahí, pero bueno. ¿Algo? Un control manual. Equipo Rocket, tenemos un problema. No me gusta que diga equipo Rocket porque pienso en Pokémon, bro. Buscamos otro. El nuevo punto. No, esté lo más cerca posible del original. ¿Qué haces ahí, Rocket? ¡Lo hice! ¡Lo abrí, Rocket! ¿Hay bichos aquí? ¡Leñe! ¡Está atascada con algo! ¿Alguien ha estado practicando? Vale, aquí no hay nada malo. Vamos, salgamos. Ni por agarrar. ¡No! Casi. Retomamos el camino. La nave minera no está lejos. No hay nada por aquí. ¿Habrá adelantado? Puede. Espero que no se haya distraído. Había pensado en poner. ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Te juro que esta vez no he sido yo! ¡Esto no me gusta! Vale. ¡Au! ¡Oh, madre! ¿What? No tiene sentido eso. Me morí de la nada, amigo. Creo que no puedo saltar o me mato. No pasa nada. Soy el mejor del mundo. ¿Qué se le puede hacer? Me saludas, nunca me han saludado. Sicarito, hoy es tu día de suerte. Te quiero mucho y un saludo para ti. Me dio risa cuando dijo Rocket, vete por ese agujero. Vale, esto se va a romper ahorita. Puede. Espero que no se haya distraído. Había pensado en ponerle una correa. Como ve algo brillante, despide. Adiosito. ¡Au! Sí, me hago muchísimo daño si salto, ya vi. ¿Y Groot nos va a salvar? ¡Ay, qué miedo! ¡Una chica! ¡Mátenme! Te dije que los había visto. Justo a tiempo. ¿Cómo habéis? Yo también me alegro de veros, pero será mejor que crucéis la nave cuando... ¡Me salvó mi novia! ¡Drax! pero camina muy lento por aquí, ¿no? Ahí está. Vale, escanear. Esto es una nave. Vale, escanear. Esto es otra nave. Esta posición es insostenible. Drax dice que deprisa, Peter. ¿Asesina? Ya lo veo. Estoy corriendo, aguántenme. ¡Aguántenme, culones! ¡No llego! ¡Sí llego! ¡Les dije que llegaba! ¿Qué es eso? ¡Corre, Onichan! ¡No! ¡Agárrate, cabrón! ¿En serio? ¡Por aquí! ¡Quítate del medio! ¡Equipo Rocket! ¿Habéis podido entrar? Me siento malvado siendo del equipo Rocket, amigo. Voy a robarme a todos los Pokémon que vea. Interferencias del entorno. Bueno, al menos me sigue para ver un poquito, ¿no? Debe de haber algún tipo de energía residual. ¡No! No veo nada, güey. Ahí está.
¡Chúpate ese roedor! Me dieron ese logro. Ey, ¿qué es eso? ¿Una piedrita brillante? Qué bonito, kawaii. ¿Qué pedo? Porque se... ¿What the fuck? ¡Latinoamericanos, amigo! ¡Viendo el éxito! ¡Amigo, esto es Latinoamérica! ¿Qué es eso? ¿Es una piedra del infinito, te imaginas? Quill, ¿estás bien? Sí, sí, es que... Uf. What? ¡Qué asco! Un gusano gigante, ¿no? ¿Es la piedra del infinito, tú crees? Vale. Eso pinta mal. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza. ¿Robots de limpieza? ¿Robots de limpieza? Yo qué sé. Ok, ¿ese va a ser el jefe? ¿Una cosa voladora? ¿Cuándo me puse la máscara? Nah, ese tiene que ser Groot, amigo. Ese tiene que ser Groot. ¡Uno Nichena que es Groot! Ah, sí gané, perro. Sí gané, ¿vieron? ¡Yo soy Groot! ¡Groot! Sabía que iba a ser Groot, amigo. Es que yo iba a estudiar cinematografía, ¿saben? Yo iba a ser un cineasta. Como Guillermo del Toro. Como Shakira. Sí, por la película cuando usó la piedra del infinito pasó lo que le estaba pasando en la mano. Sí, me suena, pero... ¡Oye, muchas gracias, Naito! ¿Cómo andamos, bro? Ey, por cierto, Naito, atento que estos días... Estamos a 11, hoy es sábado. Es que hoy no sé si me alcance porque sería hasta la noche, pero si no, mañana le quiero hacer llamada con los miembros del canal que son frijoles legendarios, bueno, chilvios legendarios y chilvios dioses o top donadores, ¿vale? Para hacer llamadita y jugar algo o ver algo. Y pues eso. Para la gente que está viéndome en YouTube, si se quieren hacer miembros de chilvios legendarios... van a conseguir mi WhatsApp y van a poder hablar conmigo en estos días. Voy a hacer una llamada, no sé si hoy o mañana. Yo creo que mejor mañana, ¿no? Que sea un dominguito, tranqui. Nos vemos algo. Quiero verme algún anime. Alguno cortito podremos... ¿podremos vernos One Punch Man? No sé. Sí, o jugar. Pensábamos que eras esa cosa que soltamos por accidente. Vimos por accidente unos... Aquí hay un túnel. Yo soy Groot. Estamos de fábula. Fue vernos y darse el tiro. ¿Verdad que sí? Rocket, no tengo tan claro que esa cosa sea inofensiva. Sí, las skins se ven así. Una caja. Una skin de Groot. Me gusta más skin de Groot. O sea, está bien que le pongan. Ay. ¿Qué pasó? Está bien que le pongan a Groot esa ropa, pero. ¿Dónde está? Ay, era con la Y, ¿no? Era así. Derecha, Y. Vale, porque esta es como la original. Y esta me gusta más. O sea, en este Groot está bien mamado, güey. Como con armadura. Y me gusta más como el Groot original. Bueno, para mí este es el original. Igual y el original en los cómics es diferentote, pero... Pero yo veo a este Groot más guapo. No sé ustedes, pero lo veo más como la película en la que yo conocí a los Guardianes de la Galaxia. Yo la verdad es que nunca los había conocido. Y aparte está bien piernón aquí, güey. Bien mamado. Y tiene una cosa rara, no sé. Me gusta más como este. Flaquito, débil, sexy. Oye, y yo no consigo la ropa del 2014 tampoco. O igual no lo consigo de momento. Es que todas las ropas están... me gusta más esta. O sea, la original. Y de Gamora todavía no agarro nada, ni de Drax. Ok. Vale, el chat así rápido. Al final muere Groot. No sé. Y no me digas. Porque me toca leer cosas que pueden ser o no spoiler, ¿sabes? Oye, Groot, ¿tuviste algún problema para entrar en la nave? Yo soy Groot. Bien, estaba muy preocupado. ¿Hay algo? Hay algo, ¿no? Hay cosas escaneables aquí, ¿qué es eso? Procesador de no sé qué, minerales. ¿No he escaneado a Rocket o sí? Bueno, no sé. ¡No! ¡Uy! Casi me caigo, quería ver esa parte de ahí. Esto de aquí es lo que yo quería ver. ¿Cómo que qué clase de nave minera es esta?
Pues una que corta las rocas y extrae recursos. A ver. Silvio me saluda si te sigo desde mucho. Lamento no ser Silvio legendario, pero soy latino, no tengo dinero. No te preocupes, Naira. Un super saludo, un abrazo. No. Aquí no hay nada. Mira, aquí sí hay algo. Hay una puerta ahí. Y aquí ya no hay nada. Ok. Bajamos. Estas piezas dice que son para mejorar algo, pero todavía no sé cómo mejorar, güey. Dice mejoras disponibles. Tiene todo el sentido que sea aquí, ¿no? Que se pueda mejorar. Es que no sé. No tengo ninguna habilidad con Star-Lord, por lo que veo. Personajes, archivos, objetos, lugares, facciones, criaturas. Tutoriales. Ni idea. Ah, puntos de habilidad. ¿Será eso? No, ¿verdad? Algo tengo que poder mejorar, pero bueno, da igual. Yo soy Groot. Tú sí que sabes. Ojalá pudiésemos hacer crecer bolsillos. Aquí no hay nada. No puedo interactuar con esas cosas. Aquí sí hay algo. ¡Ojo! No son las armas. ¡Hola, Luis! ¿Cómo que no son las armas? Pues quién sabe. ¿Igual es la nave? ¿O mis compañeros? No sé. Aquí no hay nada. El equipo verde ya está tardando en aparecer. Creo que ahí no hay nada. ¿Has visto? Más les vale no habernos dejado tirados. Creo, no sé. No alcanzo a ver más allá. Yo creo que no hay nada. Muy complicado de ir. ¿Cómo abro esto? ¿What the fuck? ¡Mete pie! ¡Mirad qué preciosidad! Yo soy Groot. ¿Perro? Es un banco de ingeniería retromodelo T. Los de ahora. ¿Cómo gano dinero? En bulla, solo viendo el directo. En YouTube, supongo que siendo youtuber. ¿Las armas, Silio, serán para mejorarlas? Sí, pero no sé cómo. Puedes fabricar ventajas en un banco. Ok. Ah, y aquí a lo mejor se usan los componentes. Mira, sí. Ventajas disponibles. ¡Qué madre mía, chaval! Mira, por ejemplo, recarga rápida. Vale, esto va a recargar el tiempo. Anula el tiempo de enfriamiento debido al sobrecalentamiento de pistolas. Muy bien. Mejora en apuros. Duplica la cadencia de fuego cuando la salud está por debajo. No, escáner. Escanea a los enemigos durante el combate con el visor. Atrae objetos que suelta el enemigo a una distancia. Uy, está bueno. Disparo cargado. Pulsar rápidamente RT dos veces se carga un disparo. Eso está cool. Una mejorita recién sacada. Y el imán, ¿me alcanza para el imán? Uy, esto todavía no. El scan, yo creo que el imán, ¿no? Ya no me alcanza para más. Ya está. Ya no hay más mejoras de momento, ¿no? Ah, bueno, si hay aquí más. Deja de pedir cosas. Pude haber mejorado esto. Habían mejoras de traje. Esto es pistola elemental. Todas las ventajas. Ok. Botas. Ralentiza el tiempo durante instantes al esquivar en el último segundo. Super puñetazo. Deja caer los orbes de salud adicionales al hacer un golpe. Planeo. Maniobra durante la caída por un espacio corto. Ah, eso está bueno. Impulso tras derribo. Evita caer boca abajo al impulsar tras derribo. Visor. Escalas enemigos durante combate. Traje. Más salud. Más escudo. No tengo escudo. ¿Tengo escudo? Localiza componentes mediante señales acústicas mientras el visor está activado. Está buena. Aumenta regeneración de escudo. Ok. Me aumenté toda la pistola pensando que no había más. Soy un poquito tonto. Ok, aquí están mis habilidades que me dieron, ¿no? Quiero probar el disparo cargado. Sí, si logramos quitar de en medio esta porquería, podríamos cruzar. ¿Ahí qué hay? Nada. Ok, en estas mesas puedo mejorarme. Ya al menos aprendimos eso. ¿Y ya lo disparó? ¿Eso lo dices para tranquilizarme? Venga, Quill, dale caña a esos lanzaguisantes para que podamos colarnos por ahí. Ahora puedo como enfriar mis armas más rápido, está cool. Disparar de forma continuada sobrecalienta las armas. Al sobrecalentarse aparecen zonas verdes en el medidor de enfriamiento. Pulsa RT para cuando... Ok. Gracias por la mejora. Eso está bueno. Pues nada, salgamos de aquí como podamos. Sobre... ¿Cuándo la voz kit? Es que yo no... Bueno, yo no canto. Y desde luego no me apetece hablar de bichos. A mí me apetece hablar del bicho. ¡Tiu! Parece un poco inestable. Quedaos atrás un momento. Uy, F. Uy, F. ¿Qué es esa cosa, amigo? Estos
está lleno de... ¡Iu! ¡Chicos! Oye, ¿y si escanó el enemigo? Ok. Es la cosa más... ¡Ay, qué asco! ¡Tus amigos los Van Jordigans! Bien frito y petrificado. Vale. Rocket, no sabes lo que te has perdido. Vale, ahora sí subí de nivel. Ahora sí puedo aumentar una habilidad, ¿no? Por cada 1000 puntos usados para desbloquear habilidades nuevas. Ok. Solo de Quill. O también puedo de otros. Ah, solo me deja de Quill ahorita. Ok, esta habilidad no sé qué es. ¿Qué hace? Star-Lord inicia una combustión prolongada de sus botas propulsadas para alzarse hasta una posición de ventaja táctica y dar órdenes o atacar a los enemigos. ¡Eh! ¡Ahora puedo volar! Creo. Era, tiene algo que interfería con nuestras comunicaciones. Ya, hay algo que no me cuadra. Y Quill se ha caído por un coquete. ¿Cómo vuelo? ¿Otro más? Voy a aterrizar la Milano, pero Drax... ¿Cómo vuelo? ...ha ido a buscaros. A lo mejor encontráis a Quill antes que nosotros. Intentamos llegar hasta él. Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. Ella no es mi amiga. Ahí hay algo. Te encontraré, Peter Quill. ¿Cómo vuelo? O sea, desbloqueé algo para volar, ¿no? Metal oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado. De acuerdo. No sé. No sé cómo se vuela, amigo. Más caros de minería. ¿Qué son? A lo mejor lo puedo ver aquí. Es que no dice. Examinar. Cambiar de guardián. Impulso. No. Ventajas. Recarga. Disparo carga. No. No sé. Cubos raros de roca. No sé. O de metal. Ni idea. ¿Cómo voy de aquí? ¿Aquí hay parkour? Por acá he visto algo amarillo, pero... Pero no sé qué sea. Ah, vale, por aquí subo, ¿no? He localizado equipo oxidado, pero no te encuentro. Vale, hay unos huevos ahí. Eso no aporta. Acá atrás hay algo. O es por ahí. ¡Aquí hay algo! ¿Qué pedo? Me pregunto si Rocket sabrá lo que es. Encontramos algo. ¿Nuevo coleccionable? ¡Ah, mira! Has encontrado la unidad de control vertebral. Seguro que Rocket tiene algo interesante que comentarte. Peter, haz algún ruido para que dé contigo. ¿Drax? ¿Drax? ¿Hay algo ahí? ¿Qué tal si silencias tu comunicador antes de ponerte a pegar berridos? Lo que yo quiero saber es cómo vuelo, güey. Descubrir, o sea, desbloqueé una habilidad para volar. Silvio, soy tu fan. Es mi primer mensaje. Me puedes saludar. Muchas gracias por hacerme reír. Te quiero mucho. ¡Oli! Un saludito. ¿Quién eres? Es que mandan el mensaje de voz y no me dicen quién son. ¡Hola, Devani Sosa! ¡Un saludo! Ok, esto no tiene sentido, ¿ven? Disparo. Y el disparo se queda aquí porque hay un cristal. Pero si me paro aquí... El disparo sale volando para allá. Era a lo que me refiero. No tiene sentido. No tiene sentido. Ah, vale, igual podía salir por aquí. Hola. ¡Ay, qué asco! ¡La mamá de Flex! Otra criatura raruna. ¿Raruna? ¡Mátale! ¿Has leído? No se muere ni para atrás, apenas le hago nada. Pues mátala más. La estoy matando todo lo que puedo. Ah, vale, ahí. Ahí uso mi habilidad. Algunos amigos tienen una barra de desequilibrio por lo que se me resiste al daño. Ok. Estoy muy cheto, amigo. Pero volando no puedo cargar rápido. Parece que le gusta tragar blaster. ¡Llegó mi novio! ¡John Cena!
¿Qué hace el loco? El destructor. Ok, Drax son luchadores resistentes que pueden enfrentar a varios enemigos a la vez. Puedes equilibrar a los enemigos, inmunes a ataques normales, su habilidad de destrucción que inflige daño ligero y desequilibrio grave. ¿Y cuándo vuelo? Ahí está. ¡Ah, perro! ¿He oído disparos? ¿Has oído? Me gusta volar. Déjame algunos. Tú por eso no te preocupes. Me gusta volar, bro. Está chido. Y ahora llegó Gamora. Ver Gamora. Vale, y usamos su habilidad, ¿no? A ver qué hace. Ok, le corta las patas. ¡Ya la mató! ¡Alucinante! Gamora, la mujer más letal de la galaxia. Cualquier mujer es letal. Gamora es una experimentada asesina que elimina rápidamente a sus objetivos. Asesta ataques veloces y muy dañinos. Su habilidad básica es ataque letal que inflige daño grave a un enemigo único enemigo. Ok, o sea que Gamora mata fácil. Ya lo hemos salvado. Si conseguimos bajar eso, podríamos usarlo de apoyo para subir. Lo que no me gusta es que me gustaría poder volar cuando yo quiera. ¿No puedo saltar aquí? Allá arriba había algo, bro, y no me dejaron ir. No llego. ¿Cómo llego allá arriba? ¿Puedo empujar algo de casualidad? Muy corta bien. Eso, Gamora. Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo. Es un... A ver ese juego de pies tuyo, Gamora. ¿A qué no sabéis hacer esto? Ok. Y voy a hacer que Drax lo empuje, ¿no? Empújamelo para allá, chiquito. ¿Crees que puede subir ese contenedor? Contempla el poder de un guerrero catatiano. Usa RS para elegir y confirmar. Ok, quiero que me lo empujes acá. No seas malito. ¿Aquí? Póngalo aquí. Aquí va bien. Voy para allá. ¡Ay, lo va a aventar a la miércoles! Ah, vale, va a caminar. Ok, más normal. ¿Puedo subirme en él? No. A ver, ponlo, bro. ¡Ah, perro! ¡Muchas gracias! Oye, está bueno eso. Seguí las órdenes del líder. Esto quería agarrar. Componentes avanzados. ¿Y aquí no hay una skin escondida? No, no hay nada. ¿En este juego sale Thanos? Ahorita que lo mencionaron se me hizo curioso. Dije, igual y si sale. Esto no es nada, ¿no? Ok, Drax. ¿Mueves unas cosillas, Drax? Necesito que me lo muevas. Ahí hay algo más, ¿eh? Para cruzar. ¿A dónde lo ponemos? O sea, ahí parece que hay algo. Allá parece que hay algo. Vamos a decirle que lo mueva para acá. Dime dónde colocar esto. Aquí. Miércoles, no lo agarro. Machote, levanta esa cosa. Ponlo ahí. Justo ahí. Hecho. A lo mejor podía subir sin ayuda de Drax, ¿eh? Ahora que lo pienso. Bugueándola. Bueno, no. Ya. A ver. Aquí parece que hay algo. Y ya saben que me encantan los secretos. Ok, no hay nada. ¿O sí? ¿O sí? No mames, que no había nada, güey. Perdón, Drax. Te hice caminar a lo baboso. Ahora sí necesito que me lo pongas bien. Uy, hay algo ahí. Acabo de ver algo ahí. Ok, Drax. Agárramela. ¿Me ayudas a sacar eso, Drax? Ahí mismo va bien. Y ponmela ahí. Me encanta cómo Gamora está toda parada, amigo, sin hacer nada. Recuerda este momento. Si alguna vez osas desafiarme, asesina. Vale, Rocket. No hay nada. Estamos en marcha. Sí, estupendo. Si están abandonadas, no es robar. Estamos... Ay, madre. Rocket. No hay skin, amigo. Yo quiero skins. No pasa nada. Vale, ¿qué hora es? Son las 5:40, ok. 5:40, chicos. Todavía nos queda harto directo. A las 7 p.m. es cuando vamos a cambiar de directo al concurso de talentos, en el que vamos a regalar cositas Flex y yo y Dani. La información era muy imprecisa. No era imprecisa, solo
Se consiguió con prisa. Seguro que es una pequeña... abominación de pesadilla. Hay un bichito ahí. Lo dicho, algo aterrador. Discreto. La fuerza es algo entrañable. Seguro que es adorable. A las mujeres les pirra lo cookie, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Las mujeres del universo se vuelven locas cuando ven algo que resulta tierno. Lady Infierno es una fémina excepcional. Seguro que solo ansía. Aquí no hay nada. Aquí sí hay algo. De nutria jugando con las manitas. Eso no puedo refutar. Aquí también hay algo. Y allá adelante también hay algo. Ahorita lo voy a ver. ¿Sabéis? He visto otras naves mineras gigantes, pero no recuerdo haber visto ningún caza catatiano en la guerra. Thanos ordenó a los invasores aniquilar nuestra flota y demoler nuestras fábricas antes de que pudiéramos. Ahí hay algo. Pero eso ya lo sabrás. Esto es lo que abrimos ahorita entonces. Ah, sí, sí, sí. No tuve nada que ver con lo que le pasó a tu pueblo. De aquí no hay nada. Historia, montacargas. ¡No! ¡Casi me... ¡No! Sí. ¡No te caigas! Por supuesto que sí. Gracias. Muy amable. Creo que la manera más rápida de viajar es así, ¿sabes? Saltito, saltito, saltito y dash. No estoy viendo mis técnicas de speedrunner, bro. En este lugar no se oye ni una mosca. Como en una iglesia. Una tumba. Una cosa puede contener... ¡No, no, no, no! ¡Por fin nos reunimos el equipo dinamita! ¡Atención! Ay, güey, me acaban de culiar. Vale, ahora lo que me pasa es... ¿cómo volaba yo? Así. Que les vaya bien a ustedes, chicos. Tienes razón, esto no funciona. ¿Y cada cuándo puedo volar? Ah, vale. Parece que hemos despertado a la nave entera. Ahí. Están todos aturdidos cuando el medidor está lleno. Haz piña con... Ok, las acciones que realizas durante la batalla rellenan el medidor de hacer piña. Ok. ¿Es un superataque? ¿Va a poner música? ¿What? Es como si fuéramos el centro de todas las burlas. Ahora sí, no podemos retirarnos. Nadie va a retirarse, campeón. Elige el discurso que mejor les ayude a centrarse o les anime. No os confíes porque lo tengamos bajo control. Ríete del peligro en su cara. ¿Es un plasta? ¿Nos dan por todos lados? Pues es hora de ponerse las pilas y dejarlos atontados. ¿Qué está pasando, amigo? Si se nos ponen farrucos, pues se van a enterar. ¿Quién está conmigo? La victoria es nuestra. ¡Vamos allá! ¿Literal tengo una habilidad para poner música? Los guardianes como tú recibes una mejora de daño. Si te equivocas, solo tú lo conseguirás. No importa si ganas, pierdes o no dices nada, todos los guardias resucitarán. Ok. Has motivado al equipo con la respuesta correcta. Ok. Vale, está bien. ¡Qué enorme fuerza se está desaprovechando! Estos orbes se desinflan al pisarlo. He de darle la razón a la asesina. ¡Hasta nunca, bichos gigantes! ¡Cuánta gloria! ¡Que venga el monstruo! ¡Está bueno! Son del combate. Me gustó la canción y creo que conseguimos un nivel más. ¿Y a quién se lo pongo? Bueno. ¿A quién se lo pongo? Si subió de nivel, un punto de habilidad. ¿Y dónde se lo pongo? ¿O será para al rato cuando pueda ponérselo a algún compañero? ¿O a lo mejor esto me pide dos puntos de habilidad? Tal vez. Las siguientes habilidades, digo. ¿Ahora pide dos puntos? No sé. ¿Tiene copy? Sí. Vamos, el último punto es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están diseñados... Pero déjame explorar todo, juego. ¿En serio? No. Vale, por ahí se ve que no hay nada.
Alguien ahorita en el chat me dijo que me salté ya una skin otra vez. No debería estar. Y me duele que me lo digan. Estaba abierta cuando pasé. Me duele el culo. Me está escribiendo mi madre ahorita, güey. Un saludo a mi mamá. Perdona. ¿No puedo subir esto? No te voy a negar que eso de allá tiene pinta como de subir. Recuerda que lo necesitamos con vida y nada de accidentes. Igual y no. No pase lo de Yormoth. Lo de Yormoth no fue un accidente. Simplemente consideré igual y que no. El mercenario Snarks no merecía vivir. Yo soy Groot. Vale, Groot y yo estábamos trasteando con unos subsistemas. Puede que haya cometido. Yo soy Groot. ¿Y aquí cómo qué? Que puede. Mira, si tiene energía para cerrarse, la tendrá para abrirse. ¿Cómo la abro? Yo soy Groot. Hay que buscar un buen sitio para el último zumbador. En cuanto lo vea, sabré cuál es. ¿Y cómo abro eso? Creo que todavía le queda pinche algo. Mapache. Prueba a ver, Rocket. Observad a un genio en acción. Uy, creí que iba a poder subir por aquí. Mira que te gusta obrar milagros. ¡Ah, perro, la mamá de Flex! Que está perfectamente aparcada. Thanos no toleraba la imperfección. No se puede decir nada. Una skincita, vamos. Yo soy. ¿No? Que sí. No hay nada. Aquí ya viene la pelea épica o algo así. ¿El juego es para celular? Aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? No, no es para celular. Última parada. Los drops. Ah, es verdad, los drops. Un segundo. A ver, se los pongo. Se les pongo los drops. A ver, rápido. Pau, pau, pau. Dropsitos para la gente que le gusta el Free Fire. Ahí tienen. Por cierto, chicos, link de Bulla en la descripción y comentario fijado por si quieren ver el directo con premios para Free Fire. O simplemente para que tengan nombre de colores y los pueda leer más fácil. ¡Curra pelea! A mí me encantan las peleas en los juegos. Ahora lo que me pregunto es, ¿cuánto tarda este juego? ¿Cuánto tiempo me puede tomar pasarme este juego? Porque quién sabe cuánto sea, ¿eh? O sea, llevamos casi 2 horas de directo jugándolo. El Lorio, que se... Seguramente vamos a desbloquear la ropa de Gamora, güey, después. Creo que está roto. ¿Qué va a estar roto? ¡Está sonando como tiene que sonar! ¿Está sonando? ¡Es que no lo oyes! Ah. ¿El qué? Oh. Ah, como Rocket es un animal, él puede escuchar las frecuencias más altas, ¿no? Porque siento que va a ser una cosa súper kawaii, amigo. Bueno, igual y no. ¡Ha llegado el monstruo! ¡Ya lo veo! Vale. No, la puerta. ¿Qué onda, Gerardo? Eso me vale. Ahora cacemos al monstruo. Vale, Groot va a estar ocupado. Ah, ¿no? Madre mía, ¿cómo lo hace? Que no os ataque por las cartas. Podría ser venenosa. Si es venenosa, mayor será la recompensa de Lady Infierno. Interferencia. Ok. Un escondrijo menos. Tú sí que sabes, Quill. Ah, ¿puedo golpear estas cosas? Ok. Creo que Drax necesita acciones. Rocket, ¡quien lo atrape! ¡Lo intento! ¿Tiene dónde ponerse? ¡No puede correr! ¿Cómo habrá de frenarla? Vale. Está ahí, ¿no? Saca a pasear esas ramas. ¿Qué es esa cosa, amigo? ¿Es una llama? ¿Qué puñetas es eso? No tiene pinta de monstruo. Yo les dije que iba a ser algo kawaii. ¿Adorable? Si es más fea que una cabra asgardiana. No podemos presentar a esta criatura ante la reina monstruo. Se reiría. ¿Y si la usamos como cebo? Sabía que los zumbadores no funcionarían. ¿Qué? Mis zumbadores son lo más. El Musculitos es el que se ha lanzado de cabeza a lo loco. No me he lanzado de cabeza. ¿Pero qué? Era una alpaca, amigo. Ah, no, a lo mejor sí un monstruo. ¡Ah, perro! Esto... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¡Qué bonito!
Se me antojó comer pulpo hoy. ¿Qué dicen? ¿Pido un pulpo para comer? Sí. Eso era una sí llamita, sí. Acanti se llama. Ok, vale, sí. Uy, está chida, ¿eh? Parece una ballena, pero alien. Vale. Fin del calentamiento. Atrapemos al verdadero monstruo. Por favor, dime que puedo volar. ¿Le tengo que pegar en sus granos o en la boca? ¡Ya gané! ¡Arre! Por el amor de Hala, ¿qué es eso? Robots limpiadores no son. ¿Qué es esa cosa que se le pegó? ¿What the fuck? Son como puercoespines. Este sitio se cae. ¡Hay que pirarse! ¡Ya! ¡El Groot se lleva la llama, amigo! El Groot. Para más tarde. ¡Vamos! ¿Un cóctel de camarón y pulpo? Uy, estará delicioso. Ok, vamos a pelear como nave. ¡Las posaderas, gente! ¡Rocket, pon música! ¡Voy! ¡Céntrate en volar, Peter! ¡Que alguien le ponga una canción! ¡Ja! ¡Ahora sí que sí! ¡Quito a la nave! ¡Ya la veo, ya la veo! ¡No estás! Le voy a bajar un poquito el volumen al juego, que está un poquito muy alto, excepto la música, ¿vale? Efecto de sonido... al 60. Estoy agarrando las posaderas, como dijo Peter Quill. Que alguien me eche una mano, ¿eh? Sí, pero al cuello, ¿qué te parece? ¡Al loro! ¡Se acercan escombros! ¡Cárgatelos, Quill! ¡Soy el mejor del mundo! Tiraré de precisión quirúrgica. ¡Ni en tus mejores sueños! Lo más rápido es atravesarlas. ¡Peter! ¿Debes morir con la culpa atormentándote, asesina? ¡Ni se te ocurra manchar mi nave! ¡Ni nada! ¡Se acabó! ¡Déjame conducir! Está buena la musiquita, ¿eh? No hemos muerto aún. Igual lo hicimos y esto es el infierno. No seas ridícula. Esto carece de la eterna gelidez de Sardur. ¿Vuestro infierno es helado? A los canatianos no nos agrada el frío. Pues poneos una. ¿El arma de la izquierda por qué no la puedo usar? Ay, cabrón, ¿qué hice? ¿Modo cámara? ¿A perro? ¿A cabrón? ¿Puedo ver la nave desde adentro? ¿Se verán los... Bueno, no se ve nadie. Lo que tengo dudas es... Porque hay como un... Sí, salí de lo... Hay como unos cañones a la izquierda, ¿sí? O un propulsor que no he podido utilizar. Groot dice que cuidado. Sí, gracias por el aviso. ¿Haz la vida de la nave, tal vez? ¡No! ¡Está controlado! ¡Ya lo veo! ¡Cuidado! ¡No nos estampes, Quill! ¡Todavía tengo muchas cosas que mangar! Está buena con la song, amigo. ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dale al botón azul! ¿Cuál es ese? El botón azul. ¡Son los secretos que añadí! ¿Quieres dejar ah, mira, que sí. cosas cuando estoy sobando? ¡Presiónalo, Peter! Este no es momento para luchar. Silvio, ten cuidado. Creo que la música tiene copyright. Sí, ya sabemos. Ya me dio igual la música con copy. O sea, es que al inicio del directo, para los que no sepan, iniciamos el directo y me pusieron música con copyright. Yo no me di cuenta. O sea, literal inició el juego y me pusieron música. Entonces fue como de que, bueno. Entonces, ya al final me rendí y ya fue. Pero gracias por el aviso, Naito. Pero sí nos dimos cuenta. ¿Te vas a suscribir, Gerardo? Muchas gracias. Char mano a mano. ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Me declaro fan del botón azul! ¡Hay porquería por todos lados! ¡De esta no salimos! ¡Sí que saldremos! ¡Creo! ¡Ahí está la salida! ¿Veis? ¡La recta final! ¡Por nuestro final! ¿Y cuándo voy a pelear contra la ballena? La música le queda muy bien al juego, eso sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Eso sí que es un triunfazo, chavales! ¿Triunfazo de qué? ¡Se han zampado al monstruo! Si puedes escapar volando de algo... Pues que la has cagado, porque has tenido que escapar volando. ¿Y acabó? ¡Ah! Hola, Silvio XD. Hola, Valentina. ¡No, Nietzsche! ¡Nos Nova, pegaron! No sea el cuerpo Nova, que no sea. Es el cuerpo Nova. Porque está al revés.
Muchas gracias, me hicieron caso. Un segundo, chicos, que tengo que escribirle a alguien una cosita muy, muy rápida. A ver. Un segundo. Ahí está, me escribió Dani una cosa. Ok. Vale. Perfecto. Perfecto. Ah, un segundo. Ah, 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 ah. Ah. Ahí está. Tengo hambre. Una nave patrullera. Nombre: Esperanza de Jara. Capítulo 2. Con las manos en la masa. En la masacuata. Tengo que hacer una cosita. Ahora vuelvo. Hay que librarse de ese bicho. Ya. ¿En serio? ¿Qué si pedo? Sigue en la nave, nos encarcelan. Hey, ¿qué nombre le ponemos a la llama esta, a la alpaca? ¿Le ponemos Flex o Carlos? No van a encarcelar a nadie. Solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inacube? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No. A nadie nos pondríamos en evidencia. Podría portar el mal de Cefro. Mauricio. Me parece que le queda bien Mauricio. Que hay detrás de las plantas de Groot. Peter. Jason. Ay, no, mamá. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Has tocado fondo. Qué bonito. Corel, de verdad no es. Me antojo un calambra. ¿Estás metiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones. Mentir. Y asesinos. Matar por dinero no es asesinato. Pues te vas a reír. El navegador se escacharró y nos mandó directos a la zona de cuarentena. El navegador se os averió. ¿Qué quieres que te diga? Fue ver el error y salir por patas, pero entonces aparecisteis. Claro. Peter Quill, te he encontrado esto en el sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. Era lo otro o esto. Peter ¿Es eso? Quill, del planeta C-53. Por orden de la ley galáctica ZXP-47, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo, hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. Como la expulses, te fundo la cara. O sea que... me están queriendo arrestar los policías espaciales y Drax sacó una caja con cosas ilegales justo enfrente de la videollamada, ¿no? Eso es lo que pasó ahorita. Las armas de la Milano llevan 4 generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que ese puñetero animalucho. ¡Ese animalucho! ¡Es un peligro biológico de clase 3! ¿Quieres acabar en la skill? ¡Scuy! ¿Tenemos que escoger entre esconder a Flex? Bueno, ¿a Carlitos? ¿O la tecnología? Escondería a Carlitos. Esconde la llama. ¿Cómo? Y mis cosas. Rocket, conozco a Corel. Hará la vista gorda con la tecnología, pero con una bomba biológica. Soy bueno, pero no tanto. Escondimos a Juan Carlos. Entonces no lo era, pero la cuestión es que estaba. Vamos a llamarlo Juan Carlos, amigo, a la llama. Yo soy Groot. Y ese será su comité de bienvenida. Escondemos a Juan Carlos y que se lleve la tecnología. ¿Podría hablar con la centurión Corel? A callar, prisionero. Usted no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros. Ese es el tema, que no somos piratas, somos héroes a sueldo, pero de los legales. Sí, eso es. Mira los registros, cabeza de latón. La autorización del cuerpo Nova 67398-2. ¿Gañanes de la galaxia?
¿Qué no? Rock. El papeleo lo hizo. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. Integrantes. Groot, Flora Colossus, el último de su especie, intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Oh. Rocket, genio donde los haya, mago de los explosivos y no es un mapache. ¿Hola? Gamora, el mapache. Hija adoptiva de Thanos, la mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor, asesino en serie, héroe de la Guerra Galáctica y Cascarrabias. ¿Cascarrabias? Y por último, y por ello menos importante, Peter Jason Quill. ¡Ja! ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón. Se mamó. A todos les puso una descripción así de picarda. Y por último, y por ello menos importante, Peter Quill. Y no le pone ninguna descripción, bro, pobrecito. Mi madre cuando presenta a toda mi familia, ¿no? Mi esposo. No, sí, en realidad están separados, ¿no? Pero gran trabajador, gran ser humano, gran padre. Mi hijo, hermano de Silvio, ¿no? Estudió, terminó todos sus estudios, se graduó, picardo, así. Los perros, Tomás y Teddy, grandes pastores belga malinois. No cagan donde no deben y se portan muy bien. Y Silvio. Muchas gracias. ¿Sabes? Así soy yo. Cadete Gold, ¿qué haces aquí? ¿No lo sabe? ¿De verdad? Procesamiento de prisioneros en prácticas. Becario oficial. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupé? Debería consultarlo con la capitana. No, sí. Lo ha firmado. Es muy quisquillosa con firmar cosas. La chica tiene una voz, señor, muy kawaii. Según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros, esas botas propulsoras constituyen una infracción. ¿Hola? Solo están de adorno. Bien hecho, cadete Gold. Genial. Adiós al clan B. Ni falta que hacía, lo tengo controlado. No lo tienes, pirata. Pero yo sí. Ahora desfila. En marcha, prisioneros. ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡A mí nadie me pega! Bueno, sí, pégame. Arre. ¿Los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es disculparos. Somos trabajadores legales, currando en un negocio legal. ¡Desafiarlos! Esto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, una niña no debería estar aquí. Soy una becaria oficial. ¿Puedo quedarme frenado? Y segundo, soy un amiguito íntimo de la capitana. ¿Íntimo? Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí, si no hay energía de la fe. ¿Qué pedo con Pancracio? Corriente, ni contención. Una chispa. Los técnicos están investigando eso. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volved a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador. Unificador. El líder de la iglesia universal de no sé qué. Hay muchos textos. La zona de cuarentena mientras buscaba a un dios. Están hablando todos al mismo tiempo en el juego. Pero él no conoce a la capitana. Os lo repito, si avisáis a no me empujes, Drax. No. Dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Quill. Me gustaría aclarar el tema de eso. What? No, mataron a alguien. Se murió la chica. Ok. ¿Para qué salteo qué? Chavalita, ¿estás ahí? Ya se murió, amigo, ¿para qué saltamos? ¿Chica Nova? Sí, más o menos. Déjame ver qué puedo. ¡Uy, ya valió! Sí. ¡Vámonos! ¡Mis putas! ¡Oli! La cadete Gold, ¿no? ¡Nikki! ¡Nikki Minaj! Nikki. Vale, Nikki, te cuento.
Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. ¡Eso no suena muy...! ¡Tú hazme caso! ¡Lo lograremos! ¡Ojo! ¿Ves? Naito, solo déjame decirte que acabo de leerte y me agradaría muchísimo la idea. ¡Ah, tengo que abrir! ¡Ah, tengo que apretar la Y! ¡No sabía! ¡Ah, perro! ¡Soy rapidísimo, amigo! Por eso le encanto a las mujeres. Ay, con mujeres me refiero a Linda. Miren ese movimiento de dedo. ¡Rapidísimo, bro! ¡Soy una bestia! ¡Una bestia de la velocidad! ¿Vieron cómo estuve a punto de perder? Impresiono con mis dedos. Sí, tu madre. Listo, todas de fogatas. ¿Cuándo hace fogatas, Naito? 10, 10. ¡Ah, perro! ¡Muchas gracias por esas 30 fogatas, bro! Salgamos de aquí. Hay una puerta blindada tras la esquina. ¿Simp o héroe? Ambos. Ven, ayúdame con esto. Hola, estoy esposado por ti. A la de 3, 2, 1. Vamos, vamos. Vale. ¡Eh, no te vayas corriendo sin mí! Tenemos que avanzar. Por aquí. ¿La de Teniki? Hola. No te sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no cuadraba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguace? Madre mía, mal vamos. Las puertas blindadas se cierran durante las emergencias, pero puedo abrirlas con mi llave maestra. Los becarios. ¿Hay algo por acá? ¿Llaves maestras? No, vale. No exactamente. Vale, dame un segundo. ¿Me quito las esposas? Activar botas propulsoras. Sería de más ayuda si mis botas propulsoras funcionaran. Reglamento 3D. Prohibido reactivar el calzado. Venga ya. Si logro llegar a... ¡No! ¡Eres mi prisionero! ¡Puedo hacerlo! ¡Claro que sí! Vale, habrá que buscar otro camino. Ok. ¿Seguro que no podemos ir por aquí? Ahora mando yo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? De fábula. ¡Que me active! ¡What! ¡Se murió! ¡Ah, no! Por aquí. No deberíamos subir. Me espantó un poquito. No hubiera estado muy gracioso que se hubiera muerto. Había puerta blindada aquí abajo. No había, pero ¿qué? Jugaremos en el bosque. Puchu, 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 pu. Acá hay algo. No es por meterte prisa. Ya casi. ¿Me estoy quitando las esposas? ¿O qué está haciendo mi personaje? ¿Está bailando? ¡Ya está! ¡Por aquí! ¡Bien hecho! Gracias. Tú tampoco te has quedado atrás, pirata. Llámame Starlord. O Peter. O salvacadetes del cuerpo Nova. Vale. Peter. Las fogatas son para utilizar, ¿no? ¿Las fogatas? Sí, tienen que mandarlas. Y malas noticias sobre tus amigos. No sé, pero acá hay algo. Buenas. Primero las buenas noticias. Están todos bien. Al menos muestran constantes vitales. ¿Y cuáles son las malas? Que los han procesado y metido en el calabozo. ¡Hay una esquina ahí! ¿A dónde te crees que vas? Solo me estoy asegurando de que este lugar sea seguro. Ya sabes, contra incendios. ¡Hay una esquina ahí, bro! ¿Cómo voy? Cuando quieras. Que sí, solo... Hola, Silvio, es mi primer audio. Me saludarías, venga. Me llamo Cintia. Aquí igual a mi hermano, así. Please. Hola, Cintia, y un saludo para tu hermano. ¡Achis! Las tuberías habrán reventado. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Yo sigo al mando, ¿te enteras? Claro que sí. ¿Cómo llegó ese skin? ¿Por aquí? ¿Qué tal si dejas de quedarte rezagado? Oye, prueba tú a caminar esposada. A lo mejor necesitaba quitarme las esposas hace rato. Es que... aquí era mucho mi control. ¿Te suena el reglamento 15B? Es el que nos obliga a rapar a los reos. Te recuerdo que solo uno de los dos conoce la salida. ¿Cómo llego ahí? No estaría yo tan seguro. Literal, ahí está. ¿Y dónde estamos ahora? Hay una esquina ahí. ¿De mantenimiento? Prefiero verlos como pasadizos secretos. Bueno, ni modo, a lo mejor poder más adelante, ¿no? Digamos que es... ¡Vuelve aquí, pirata! Vale, vale, es que por un momento me pareció haber oído a Corel. Tal vez no.
¿Y si probamos a usar el cachivache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda, lo tengo controlado. Estoy triste, mi skin. Para poder pasar. Claro, es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capitana. Ser su hija no me hace menos Nova. Bueno, ¿vas a ayudarme o qué? No se puede ahora, señora. Vale, tiene sentido. Y a la vez no. Con calma. Ahí está, no le empujes más. ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Mira, como único adulto presente... Adulto no era la palabra que usaba mi madre para ti. Eso entiendo. ¿Habrá aquí algo? ¿Un adulto? ¿Arrastrarte a un callejón sin salida? Estoy valorando nuestras opciones. ¡Hay una esquina ahí! Es una cosa muy de adultos. Tus opciones son seguirme o quedarte aquí atrapado. ¿De quién es? ¡AP! ¡Ah, eso sí está más chido! ¿Me lo puedo poner desde aquí? Bueno, se veía un poquito más chido hace rato, ¿sabes? Con la máscara. ¿Y me lo puedo poner ahorita? Parezco un Power Ranger gay. Un poquito, es que está muy nalgón, amigo. ¿Pero por qué tan nalgón? Estamos de acuerdo en que me debes una. Amigo, what the fuck con ese booty. Que yo sepa, te he salvado al menos las mismas. What the fuck. Es más, ahora okay. Estoy salvando a los dos. O perdiéndonos más aún. Tal vez con la máscara se ve más cool. Voy a cambiarla ahorita esta. Porque, bueno, y si me pongo ahorita una de estas, ¿cómo se ve? Es que se ve horrible esas skins, ¿sabes? Aquí sí tiene sentido que vaya con esta ropa. Parezco prisionero, bro. Esa no está mal. Me gusta un poquito la chaqueta. Pero bueno, vamos a dejarle esta porque ahorita no voy a usar la extraña. La nalgona, amigo. Estaba súper nalgón, o sea, con esa otra skin. Flipo contigo. Sí, suelen decirme eso. Wow. Ok. Por aquí no hay nada. ¿Cuándo vas a quitar las esposas, desgraciada? ¿Tú ves que soy bueno? Ese robot va maquillado. ¡Tiene una carita! Ah, sí. Y voy a llamar Bob. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Este otro robot no tiene cara. Reprogramado acá. Hay algo ahí. ¿Les has pintado la cara? Puede. No, a ver. Tiene su puntito. Les da personalidad, muchachito. Venga, por aquí. Aquí, yo no voy por ahí. Yo siento que por acá hay algo. Mira nomás, mira nomás, mira nomás. Mira cómo huelo la. Mira cómo huelo los secretos. Mira cómo huelo los secretos en los juegos, amigo. Mi sexto sentido en los videojuegos es demasiado potente. Voy a, bueno, ignorarla y seguirte a donde vayas. Cualquier estúpido lo hubiera seguido. 2B. Los prisioneros deben estar cerca en todo momento. ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo. ¡Ey! ¡No sabe dónde vives! No es que haya ni nada. Aquí ni nada. ¿Sabes? Yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión Chitauri. Solo era un crío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... ¡Muchas gracias, Naito, por esa caja azul, bro! Y a mi padre no lo conocí. Toma este beso, Naito. Vale, seguimos. Naito me donó una caja azul, chicos. Lo digo por la gente de YouTube que no sabe. De luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Era y es bastante temperamental. ¿Puedo subir aquí? Controladora y mandona y criticona. Solo eres una niña, Nikki. No sabes lo que te conviene, Nikki. Las cápsulas aquí no puedo ir. Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter, es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. ¿Cómo gano dinero? Ya Alan, esa pregunta es muy curiosa. No sé si hablas de la vida real o hablas del stream. O sea, en bulla. La del dinero es trabajando. Y el stream, pues viendo el directo, nada más. O donando. Las donaciones dan más puntos. Pensé que solo se veían las fogatas. Sí, sirven más las donaciones. Y además las donaciones te dan muchísimos puntos también a ti para poder canjear en voz. Sí, estamos. Pero como ya he donado demasiado, no creo que necesites.
Aunque sí, chicos de bulla, los fogatas son como los likes en YouTube. Y chicos de YouTube, si no han dejado su like, deberían dejarlo, ¿vale? Se los dejo por ahí, no sé. ¿Cuántos likes llevamos? ¿Cuántos likes son en YouTube? Los voy a regañar. ¿Qué le pasaba? No, pero a ver. 3670 likes, chicos. Yo quiero ver 4000 ahora. Quiero ver 4000 likesitos por ahí. Háganme feliz, al menos. Esto va para YouTube. Y los de bulla, los quiero mucho. Muchas gracias por las fogatas. Recuerden que las fogatas son como likes. Y mientras más fogatas, más feliz yo. Anichan. Muchas gracias, Naito, por ese paracaídas y por esa caja azul. A los que no sepan de YouTube, los paracaídas valen mucho, ¿vale? Lo que más vale es un bulla o un avión. Pero muchísimas gracias por ese paracaídas, bro. ¡Te amo! A todos. Y para Naito. Vale, me está hablando un editor. Todo bien, perfecto, ya. Continuamos. Vale, ya llegamos a 4000 likes en YouTube. Espérate que dejaron su like. Ok, sí, 4100 likes. Ok, yo quiero ver ahora 5000. A ver si al final del directo vemos 5000 likes. De ustedes depende si termino directo en YouTube en un rato o si continuamos más tiempito, ¿ok? Vale, mejora disponibles. Tenemos un montón, perfecto. Es que estos podrían ser. Hay un robot aquí extraño. Por aquí. Voy dando saltitos, amigo. Por acá seguramente hay algo. Mi sexto sentido. Sueña conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Se tiene una carita amarilla bien bonita. ¿Es otro de tus robots? Se llama Jocast. Lo voy a llamar Pikachu. No se le escapa nada. Ya sean invasores, intrusos, prisioneros que no dejan de deambular por ahí. ¿Puedo buguear esto? No. Por aquí tiene pinta de que luego voy a poder ir. No sé ustedes, Pero siento que hay algo. Mi sexto sentido dice que hay algo. Que luego voy a poder cruzar eso. No te quedes atrás. El rey de los juegos, gracias por las fogatas. ¿Es por aquí o ya me lo pasé? Ah, es aquí. ¿Seguro que este es el camino más corto al calabozo? ¿No decías que no querías ir al calabozo? Vale. Tú hazme caso. Si estás intentando fugar... ¡Mi sexto sentido! Necesito saber. ¿Cómo crees que dije eso? Brian, no. Es que no crees. Que la gente piense que es un secuestro. Felicidades a los que se llevan los drops en bulla, guapos. ¡La leche! No te ríes. ¡Qué bonito es este lugar! No. ¡Es la caña! Es como tu escondite secreto, ¿no? Prefiero esto al calabozo mil veces. No. Me llevo esto. Solo quiero ver a último. Sus giroscopios no estaban muy allá. Un robotcito kawaii. Ay, me está tapando la entrada. Ok. O sea que esta chica es amiga de todos los robots. ¿Qué es eso? ¿Es esta tu madre? Sale ganando la guerra ella solita. Pero ya sé lo que hizo junto a más gente. Sí. El último empujón. Hay unas cositas ahí, nada de interés. ¿Tú estabas allí? Bueno, aquí atrás. ¿Skin o qué? Ah. ¿Como pirata? Como saqueador, ya sabes. ¿Qué es esto? La versión buena del pirata. ¿Qué es esto? Dejar. No sé qué es esa cosa. Hay una maleta aquí. Hay un montón de cositas en el suelo. Os llevaríais de maravilla. O eso, o os lleváis a matar. Una de dos. ¿El mapache ese? Sí, parece todo amor. Lo digo porque a él... ¿Este es un cuarto? Nada, de fisgar. Adultos fuera, lo pillo. Ok. De todas formas, ya he acabado. Me dejó con toda la curiosidad, bro. Quiero entrar ahí. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Vale, les voy a poner los drops a los que me lo están pidiendo. Un segundo. Quiero una piña colada. Ay, qué rico, sí, una piña colada, güey. Vale, drops, ahí está. Punch, 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 pu. Perfecto, perfecto. ¿Cómo van, YouTube? Recuerden que quiero ver muchos likes, Silvio, te informo que ya estás primero en los más populares de hoy. ¡Felicidades! ¡Ah, perro! Muchas gracias, Naito. Y a todos los demás que dieron fogatas también. O sea, si acabas hablando con mi madre y por un casual pregunta por mí, es que en realidad no debería estar... Aquí atrás, mi sexto sentido.
Sí, eso y todo lo demás. Sí. Todo lo demás, en plan... Que tengo una llave maestra con la que accedo a zonas de la nave. Mi sexo sentido. La área oficial, que he estado cerca del muelle del hangar. Vamos, lo que vengo a ser yo. Tú nunca me has visto. ¿Vas a comer boneless? Qué rico, Oscar, te envidio, bro. Qué rico. ¿Saben qué son las boneless? Son como pechuguitas, mini pechuguitas. O bueno, es prácticamente trocitos de pollo como nuggets o así, pero... ¿Sabes? O sea, es pollo, pero empanizado. Está rico. Casi llegamos al ascensor. Y de una pie... Dejen like si no lo dejaron. Exactamente, Nicole. Exactamente. Ya casi. ¿Esta chica está cagando? Una ayudita. Toma. ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Ay, me cagué! Lo explicaré. Nicki. Estoy bien. Nicki Minaj. ¿Verdad, mamá? Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. Casi presuntos. Mueres. ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? Mamá, prometiste que serías más permisiva. No para que mientas a mis oficiales. Ni para que te escabulles. Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. Ni que fuese una prisionera. Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Pelea de inválidas. Vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito, así que vamos a respirar hondo y a reconocer que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Riker no está dispuesto a cooperar. Pues obligadlo. Vosotros dos, conmigo. Pon mejores drops. Ahorita estos son los últimos drops de... De ese tipo, y ahorita vamos a cambiar los drops de bulla, ¿ok? Que ibas a exagerar, como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Digas, ¿sí? ¡Uy! Se habrá ¡Uy! ¿Apoyamos a la niña o apoyamos a la mamá? Expresado mal. Es muy propio de él. No le hagas caso y preocúpate más por lo que te voy a decir ahora. Apoyar a Nicki. Si sirve de algo, Nicki me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Debería sentirte orgullosa de ella. Bonita la chamaca. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Camarote de la capital. ¿Apoyamos a la MILF o apoyamos a la chamaquita? Fin. Activar. ¡El futuro de México son los niños! Bloqueo. Bloqueo iniciado. Porque es solo de México, ¿no? Del mundo. Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sí, sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de la chamaca de esta nave. Explícame. ¿El traje que tiene lo tienen ellos? Sí. Enséñamelo. Ay. ¿Qué? Ya no hay. Pide a Rappi. ¿No tienes hambre? ¿No te pido? Ok, amigos. ¿Aló, FBI? Parece que vamos a pedir comida, ya que Linda pidió y no me pidió nada. Así que... Vale. Tengo que pedir la cena. ¿Me espero? ¡Oh! ¡Ay! Se detuvo el timer este, güey. No me di cuenta. ¡Ay! ¡Lo reiní! Bueno. Adiós, timer. lo detuve. No me di cuenta cuando lo detuve, güey. ¡Qué estupidez! Me tengo que echar a todos de asilio. No me dejes así, ya, crack. ¡No puedes! ¡No puedes! Ok, a ver, chicos, me pido la cena, la comida, en realidad es que no he comido nada. Desayuné hoy bien rico, eso sí. ¡Ey! En media hora es el concurso de talentos. Ok. Hoy desayuné chilaquiles. Pero no he comido nada y es bien tarde, güey, ya son las 6:30 p.m. Me tengo que pedir algo. ¿Qué te vas a pedir? No sé. Ah, habíamos dicho que pulpo, ¿no? Hace rato se me antojó pulpo por algo. ¿Qué dijimos? Creo que vimos un bicho y dijimos que era un pulpo, ¿no? Pide pizza. No se me antoja la pizza, sinceramente. Creo que voy a pedir un pulpito. Yo que nací en el mar, me encanta el pulpo.
No, pero sí, yo nací en el mar, chicos. O sea, no me concibieron. No, no, literal, el doctor no me sacó en el mar. Me refiero que yo nací en Manzanillo, Colima, y es un lugar de México que es puro mar y pues eso, ¿no? O sea, hay mucho mar. Es puerto. Entonces, espero que me hayan entendido. Voy a pedirme un pulpito y ya está. Me encanta el pulpo. Mi sexto sentido sueña conmigo, contigo, con... Sí. Sé que pronto estaré en tu camino. ¿Tacos de pulpo? No, no, no. O sea, pulpo nada más y ya está. Yo soy feliz así. Pulpo. ¡Ah, perro! Pulpo a las brasas, güey. ¡Qué rico! Perdón si estoy entretenido, si estoy pausando aquí el directo. Solo tengo que pedirme de comer. No sean malos, ¿ok? Nada más me voy a pedir pulpo con champiñones. Que me encantan también los champiñones. Son de mis comidas favoritas también. Aparte de la pasta. Pulpo, qué rico. Hay gente que a lo mejor le va a dar mucho asco el pulpo, ¿eh? No sé si a alguien de aquí no le gusta o es alérgico. Hay gente que es alérgica. Creo que Raptor, por ejemplo, es alérgico a... No estoy seguro si al pulpo, pero sí al calamar y a la langosta y esos. Creo que sí. Creo que es alérgico a los crustáceos. No sé, la verdad, porque sí puede comer pescado. Es curioso. Pero el pulpo, o sea, no veo el sentido de que seas alérgico a los calamares y a los... y a la langosta, pero al pescado no. Es extraño. Está rarito. Pero bueno, hay gente que seguramente no le va a gustar o que le da asquito, pero a mí, en lo personal, si lo saben preparar, me encanta. Ok, solo voy a pedirme eso y mis champiñones. Para comer algo de verdurita. Aquí. Perfecto. Ay, güey, está bien caro. ¿Me pido algo de tomar? ¿Qué dicen? ¿Me pido algo de tomar? ¿Café? ¿Horchata? No quiero café. ¿Limonada? No, igual y no me pido nada de... ¡Ay, pues aquí tengo coca en mi refri! ¡No, olvídenlo, chicos! Estoy bien, estoy bien. Vale, entonces yo creo que ya nada más le voy a pedir a pagar. Lo pagamos y soy feliz. Perfecto. Ah, hay un problema cargando... ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahí está. Agregar, listo. Canasta. Pagar. Estoy pagando mi comida, ¿ok? No, no pedí ningún agua ni nada, ni mi bebida. Porque aquí tengo... En mi refrigerador tengo coca de la negra. Vale. Ay, ¿tengo un cupón? Ah, no. Listo. Pedimos nuestra cena, chicos. Perdón si pausé el directo un ratote. Perdón, 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 perdón. Pero era necesario. No he comido nada y ahorita voy a participar en un evento. Bueno, vamos a hacer host de un evento de talentos. Perdón. Me tragué mala saliva. Ok, listo. Ok, soy feliz. Ah, le damos. Ah, hacerte el gracioso. Desactivar modo bloqueo de sistemas operativos. No sé. Esto me recuerda al tío, es que... Reactivar el ascensor. Desactivar modo bloqueo. Sistemas operativos. ¿Qué está haciendo? ¿Activados? Registro de voz no autorizado. Ah. ¿Intento ayudar? No hace falta. No quiero tu ayuda para nada. Pues muy bien, no te veo si has decidido encerrarnos en un ascensor. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Vale, nos queda un ratito en el stream de YouTube. En Bulla sí voy a continuar, ¿vale? Pero es que en YouTube no digo tantas groserías como en Bulla. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale, me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. Echarle un cable a Niki. No se produjo un fallo en el sistema. Te daña la nariz. No, Naito. Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿Tiene 12 años? Uy. No, no la conozco. ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¿16? ¿Qué? La tía controlaba del tema, es una chica lista. Mucho, no deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso? Yo le vi cara de 35 a la chica, a la chamaquita. Arre. ¿Es un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Asumir la culpa, cambiar vacíate de tema. ¿Nikki? ¿Qué? He sido yo, pírate sí, las puertas. Pírate las puertas. Sí, las puertas chapadas de antes las pirateé. ¿Las pirateaste? Sí, me he metido a hacker. Yo pirateo. ¡Me dio una llave maestra, huevo! Estaba prohibido. ¿Y las órdenes falsificadas? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Tus guardias de seguridad se duermen en el curro. Lo que sé es que no te oculto nada. Jamás. Si me dio esa cosa, a lo mejor ya puedo explorar la nave, ¿no?
Desactivar bloqueo. Bueno, ¿puedo irme a asegurar no, el hangar? No, te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. ¡Pero mamá! A que te castigo 30 ciclos. ¿Cuántos son rotaciones y cuántos son ciclos? A lo mejor rotaciones son 30 segundos. Yo la vi de 5. Yo estoy comiendo poporopos de mantequilla con queso. Julio dice que está comiendo poporopos. ¿Qué son poporopos? O sea, mantequilla con queso suena súper rico, ¿no? Pero ¿qué son poporopos y de qué país es esa comida? ¿Me van a hacer googlearla? Voy a googlearla, amigo. ¿Qué son los poporopos? Poporopos de mantequilla. No, bueno, de mantequilla no voy a buscar. Poporopos Guatemala. Imágenes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Ok. Resulta que son palomitas. Julio, por favor, dile palomitas. No le digas poporopos o canchitas o como le digan en otros países. Palomitas, güey. Palomitas. Palomitas. Poporopos. Poporopos. Menudo dita, ¿eh? Poporopos, amigo. ¿Por qué le dicen poporopos? ¿Por qué le dicen canchitas en otros países o pochoclos? ¿Por qué no le dicen palomitas? Palomitas de maíz. Maíz reventado, incluso te lo acepto, amigo. ¿Pero por qué les dicen poporopos, canchitas, pochoclos? Es maíz. Es maíz reventado, palomitas de maíz. En Chile les decimos cabritas. Bueno, es que en Chile... Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena. Dios. Aprendan a hablar, chicos, aprendan a... Si te contara. Pochoclo. Chuy. ¡Chubaca! Increíble que aún lo conserves. ¿Y ha sobrevivido? ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos 1000 ciclos también. Puedes quedártelo. En Venezuela le decimos cotufas y en Colombia crispetas. Bueno, es que ya sé por qué no voy a viajar nunca a esos países. Es tuyo. Le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo... No me imagino yendo al cine a ver la de Spider-Man y buenas, ¿me da un refresco de Coca-Cola y unos poporopos de mantequilla? Ahora que tienes Popo. Una hija. Poporopos, es que suena asqueroso todavía. Por cierto. Pochoclos. Pasar de las matemáticas, sumar 2 más 2. Y nosotros nos conocimos hace 12 años y Nikki tiene 12. Ahora que lo pienso, los suyos se habrán chivo y que lo quiere. Una niña de 12. Que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... Peter. ¿What? Cuando incautamos tu nave. Me ilusioné. O sea que esta señora y yo... Hicimos el... Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice, sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame 3 ciclos. ¿Cuántos son ciclos? No soy lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 7000 unidades? ¿En 3 ciclos? No sé, pero suena mucho. Vale, eso es una pasta. ¿Qué te parece si...? No es negociable. Corel te ha multado con 7000 unidades por entrada ilegal y tráfico de armas. En la nave. ¡Ah! Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los por esconder de la las armas. Pelo de despegar. Digo, por esconderla a la a si pinche no Juan Carlos. Esas esposas. Me cobraron 7000. Ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabo. Me pregunto qué pasaría. Voy a buscar en Google. ¿No les da curiosidad qué pasaría? Guardians of the Galaxy. Voy a poner aquí nada más esconder armas. Vamos a ver nada más qué pasaba, ¿no? Vamos a ver de casualidad. Ok, esconder la llama o las armas. ¿Qué es mejor? Ok. Estas son las consecuencias. Esconder a la llama... Esto es lo que hicimos. Perderás las armas de Groot y recibirás una multa de 7000 unidades.
La llama se queda en la nave y podrás ver varias secuencias especiales con ella. Aparecerá junto a bastantes personajes durante la historia. Eso está cool. Esconder las armas. Perderás a la llama. Recibirás una multa de 8,000. Ok, me cobraban más. Y en cierto momento, bastante avanzado, te librarás de tener que derrotar a unos cuantos enemigos. Nada relevante. Ok. Y no hacer nada. Perderás a la llama, las armas y recibirás una multa de 8,000. La mejor opción es esconder a la llama, evidentemente. La multa a pagar será mucho más baja. Y liberarte de un combate, pero hace secuencias geniales con... Ok. ¿Se llama Cami, la alpaca espacial? ¿Qué dices? Ok, parece que hicimos la toma correcta, o sea, la edición correcta. Está bien. Paré arrepintiendo. Ah, venga ya, ¿cuándo te...? No te arrepentirás. Palabra. La musiquita. ¡Ojo! ¡Ojo, musiquita! Quiero una demanda al que dijo que en Colombia se llamaban crispetas, se llaman palomitas, y cuando vienes a visitar a Flex, salúdame, please. Hola, Heider. Pues yo ya hablé con Flex de cuándo voy a visitarle, más o menos. O sea, hablamos un poquito de eso, y de que el viaje a Colombia a mí me sale bien barato y que podríamos ir. Y él me dijo algo de ir a visitar... ¿Me dijo unos lugares de nieve? ¿O me dijo bandidas? Arre, ¿no es cierto? No sé, no me acuerdo. Tienes tres ciclos, Peter. Ni cuatro... Esta canción me encanta. Avísame cuando tengas las unidades. ¡Achú! Pues, ¿así? Un dispositivo desactivará vuestra nave e iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. Ok. ¿Hay lugares de nieve en Colombia? ¿Alguien sabe? Peter, dijiste que nos sacarías de esta. Eso he hecho. 7,000 unidades no es nada. ¿7,000 unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos? Robando un puñetero banco. ¿Ah? Hola, Silvio. En mi primer mensaje de voz me saludas. Me llamo Justin. Hola, Justin. Hola, Justin. ¿Cómo estás? Un saludo, bro. Vale. Nos han multado. Hay un trasto rastreador. Me quitaron mi ropa porque estoy viendo a Gamora como en ropa de casual. No estamos presos. Y yo estoy con ropa en las manos como de calcetín roto. Eres Drax, el mira, destructor. Mira mi mano. ¿Has cargado a Thanos? Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como un agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como pocos y te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has fugado? 7-7. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Tú eres Groot. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondos y trazar un plan. Silvio, tengo una duda. Dice nuestra compañera diestra. Supongo que es compañera, no sé. Tengo una duda, si me compro otra cosa o mi PC... CPU Gamer i7 16 GB, 512 SSD, RTX 3200 GB, ¿sí o no? Ayuda. Es que si me lo pones así, no te puedo ayudar mucho. Porque yo, que soy un nerd de las PCs, te puedo decir... A ver, parecer un idiota, chicos, pero en computadoras a mí no me ganan. Bueno, sí me ganan mucho, ¿no? Pero en computadoras mínimo sé algo. O sea, y te puedo decir que cuando me dicen, me compro otra cosa o mi PC CPU Gamer i7... Hay muchos i7, ¿sabes? Hay generaciones de i7. Puede ir desde la 1 hasta la 12, ¿sabes? Ahorita. 16 GB de RAM. Y de RAM de tercera, de DDR3, de DDR4, de DDR5. 500 GB de SSD. Me está diciendo que es un SSD normal o un SSD M2. Y no vas a tener un HDD normal. Y una RTX 3060 de 12 GB. ¿Pero qué marca? ¿Y es una 3060 Ti o normal? Porque depende de la marca, depende del reloj de revolución. Es que hay mucho detalle. No. Si van a comprar una PC gamer, chicos, tienen que asesorarse muy bien. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco. Nerd de PCs. Sí, soy un nerd de las computadoras. Yo lo sé, soy virgen. Ah, sí, que le pasaba. De trabajo. Si veis cualquier unidad tirada. Gracias, por ahí, Brian. Yo haré lo mismo. ¿Un ciclo son 5 años? Ah, qué poquito. Muy bien. La 3060 es de Nvidia. Sí, pues eso no me responde nada, obviamente, porque Nvidia es la marca de las 3060s. Pero hay mucha marca de vendedores de gráficas, en plan Zotac, Asus, Gigabyte, MSI, incluso está PNY. Hay otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama. O sea, hay como 7 de las típicas. ¿Cuánto sabes de computadoras? Mucho. Mi nave.
Es que mi hermano era muy nerd de computadoras y yo aprendí de él. ¿Por qué estoy calvo? Ah, no estoy calvo, o sea, tengo un corte. Ah, no, estoy normal. Me espanté, es que yo lo veo así y dije, estoy calvo. Me vi así y dije, estoy calvísimo, bro. Pero ya, cuando veo por acá estoy bien. ¿Y por qué tengo ropa pobre, amigo? Ah, no hemos pedido la ropa. ¿Y si de cambio así la tengo? Ah. ¿Y puedo volver a la pobre? ¡No! Bueno. Vamos a poner nuestra ropa sexy, bien culona. Tráelo, ahora. Pues como no lo pinte. Hola, mi amor. Holy Silvio, es mi primer mensaje de voz. Me saludas, please. Me llamo Camila. Saluda también a Alía y André, please. Hola, Mr. Polar, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, un saludo a. A ver. Un saludo, Camila. Un saludo, Alía y André. Un saludito. ¿Qué dicen? O sea que hay mejores todavía de computadoras o de marcas y gráficas. Sí, hay muchísimo, hay muchísimo. Pues hay un mundo entero. Y el resto se lo di a Quill y Gamora para el código de. Que ya se ve la parte 2 de Poppy Playtime. No sé por qué, pero no te creo. Voy a investigarlo. Rapidísimo. Poppy Playtime Chapter 2. Teaser Trailer Chapter 2. Android, es que esto está súper fake. No ha sacado nada. No creo que ha sacado nada todavía. Está puesto para febrero a marzo. Todavía no han dicho nada. Si lo viste de un youtuber, yo creo que te trolearon. Con algún clickbait. Eso a la zona de cuarentena. ¡Qué verosímil! ¿Dónde tengo que ir? Peter Quill, dile al roedor que su avaricia nos pone a todos en peligro. Rocket, nos vendrían de perlas todas las unidades que tengas por ahí. ¿Queréis que os lo diga masticadito? Oh, con el casco se ve más chido. Pero se le quita. De acuerdo. ¿Esto porque siempre está abierto, amigo? No, es la verdad. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te vas a fastidiar a otro? Oye, ¿dónde está mi novia? ¿Para algo aquí que agarrar ahora que...? No, ¿verdad? ¿Por qué Drax tiene una pelota antiestrés ahí? Ah, ¿me regañó por estar aquí? No pienses que no sé lo que estás haciendo. Gamora. Hola. Deberías llamar. ¿Qué haces? Deberías estar... ¡Ay! ...estar buscando la guita. Lo hice. ¿Y...? ¿Qué le pasó a los guardias? ¿No son los que conocía? ¿Cómo? ¿De qué hablas, Anthony? Dime, ¿te gusta tu vida? ¿Tres ciclos son tres días? ¿Quién sabe? Venga, vale. En general me gusta mi vida. Bien. Pues haz como que no has visto nada y pírate. ¿Te veo en el salón? ¿Por qué está jugando con muñequitos? Largo. Vale. Te lo pediré por último. ¿Ya no puedo entrar a su cuarto? ¡La puerta! Drax quiere ir al baño, bro. No olvidaré esto, árbol. Creo que Drax quiere hacer popó. Peter Quill, ordénale al árbol que abra esa puerta. Seguro que el roedor tiene unidades ocultas en la letrina. Le habrá pedido a su cómplice que le dé la suma para que no la descubramos. De acuerdo. Le preguntaré. Ya te contaré si está haciendo algo raro. Acepto. Groot. No me gustó la skin, amigos. Bueno, es que con el casco se ve chido, pero ya me dejó de gustar la skin. Voy a dejar la original, fin. ¿Todo bien ahí? ¿Abres la puerta un segundín? Yo soy Groot. ¡Se está lavando los dientes! Yo soy Groot. Se está cepillando los dientes con mi cepillo. Ahora tendré que comprarme otro. Hola, Drax. Confiaré todas las unidades que descubra. Aunque no puedo decir lo mismo de los demás. Vamos a besarnos, Groot. Digo, te estás Drax. Estás tomando muy en serio lo de buscar unidades. Es un asunto serio. Sí, sí, lo entiendo. Todos estamos cagados por ir a prisión. Yo no estoy cagado por ir a prisión. Ah, bien. Porque yo tampoco lo estoy, supongo. En la Skill vivía con criminales, asesinos y ladrones. Me enseñaron una dura lección. Los asesinos y cazarrecompensas no son de fiar. Vale. Vaya. ¿No crees que estás viendo la paja en el ojo ajeno? ¿Cómo que la paja? No he llevado ningún fardo de heno. Es una expresión de la tierra. Lo que digo es que tú eres un asesino convicto y yo era un pirata. No somos unos ciudadanos modelo, precisamente. Tú y yo somos honrados. No puedo decir lo mismo del resto. A lo mejor te equivocas, Drax. Nunca se sabe hasta que les da. Vamos a Casino en Bulla. No lo sé, panda. Cuando me dé tiempo lo hago. Algún día lo sorprenderé. ¡Déjame salir, Drax! ¡No quiero besarme contigo! Bueno. Ya que insistes, guapo.
qué miras para abajo? Estás viéndome el... Tu mirada está yendo muy para abajo. Bueno. Ya quería visitar a Gamora. Quería ver cómo jugaba. Mi cuarto y no hay nada nuevo, ¿no? ¿Puedo dormir? ¿A pegar una cartita de Pokémon? Dale. ¿No hay más? ¡Fotos! Mi madre y yo, creo. Ahí la banda unida y hay algo ahí arriba que no sé qué es. Eso no lo visité cuando estábamos en al inicio del juego, pero estoy revisándolo. A ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. ¿Y esa música? ¿En serio? Es todo mi dinero, bro. 10 pesitos. ¿37 unidades? De 7000. Entonces nos faltan otras 6963. Si queremos conservar la nave. Lo sé. Hay que trazar un plan. Reconsidera mi propuesta inicial. Y dale con Fin Fan Fum. Sí, debemos ir a por Fin Fan Fum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo valdrán, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere arrimar el hombro. Mis figuritas no son chorradas. Oh, el equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte. Rumbo al sistema estelar. Voy a sacrificar tu cabeza. Recurrir a Groot. A ver. Chicos, creo que Groot tiene algo que decir. Yo soy... Yo concuerdo. Dice con Groot. Que combinemos ambas ideas. Vender las chorradas de Gamora a Fin Fan Fum. Infalible. Sí, bueno, pero el problema es que Lady Infierno solo está interesada en comprar monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es. Es el más majo y más... Yo soy Groot. No, de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. Yo soy Groot. ¿Sí? Se enojó, sacó el Saiyan. ¿Quieres a un monstruo? ¡Pues vas a ver! Relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No se ofrece para nada. Estamos... Buena idea. ¿Vender a Groot? Luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma mugrienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña alimaña. Empate. ¿Peter? ¿Votar por vender a Groot? A ver, ¿a quién venderían ustedes? ¿A Groot o a Rocket? ¿Ponemos votación en YouTube? ¿Y en Bulla? Bueno, es que en YouTube no sé si pueda, pero en Bulla sí puedo. A ver, ¿qué les parece si ponemos una votación, chicos? Para ver a quién vendemos. ¿A quién votamos por vender en el juego? Vale, votación. Voy a poner la votación. A ver. Plantilla. Dos. Pregunta. ¿A quién vendemos? ¿Groot o Rocket? Vamos a ponerle un minuto a la votación en Bulla. Bueno, 2 minutos. A ver cómo encuesta. Ahí la puse. Vamos a ver quién gana en la votación. Y en YouTube voy a ver si puedo poner una votación, que la verdad es que nunca he visto cómo hacerlas. Crear una encuesta. Sí, mira. ¿A quién vendemos? A ver. A Groot. ¿Groot o Rocket? Les voy a dar... preguntar a tu comunidad. A ver. Vamos a ver. ¿Y cómo puedo verla? Ahí está. ¿A quién vendemos? Hola Silvio, me saludas. Me llamo Miguel Posdata. ¿Sabías que ya empezó a salir la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba? Sí me enteré. Un saludo, Miguel. Sí me enteré. Ya me enteré. Que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Arreque. Sí me enteré de eso y... sí la quiero ver pronto. Pero estoy esperándome que termine de estar en emisión. Ok. Están votando la mayoría por vender a Rocket en YouTube. Y también en Bulla.
Tenemos en Buya más de 400 votos para vender a Rocket, 160 para vender a Groot. Todavía queda tío para votar, ¿no? O sea, están subiendo los votos. Pero es lo que les digo de momento, ¿ok? Y tenemos en YouTube, ¿cómo puedo ver los votos? Tenemos ahorita un total de 550 votos. No sé exactamente cuántos de esos hay en uno, pero 65% está votando por vender a Rocket. Yo creo que odian más a Rocket. No sé, a Groot, Groot me encanta. O sea, Groot es pues, personaje fab. Rocket, pues es Rocket. Yo viendo a Rocket también, ¿sabes? No sé ustedes, pero bueno. Yo estoy viendo casi 500 votos en Buya contra Rocket. Casi, pues supongo que por ahí de 400 votos contra Rocket en YouTube. Si escoges a Rocket, comenzarás una pelea. Si escoges a solo al último, te das una... ¿Solo al último? Comenzará una pelea. Pues no sé. Yo busco en Google. O sea, yo ya vi que va a ganar Rocket en venderlo. Pero vamos a ver qué pasa. Guardians of the Galaxy, vender a Rocket o Groot. Vamos a ver qué pasa según Google. Vamos para saber, para la curiosidad, ¿no? Bueno, a ver, es que Adblock no me deja entrar a esa página. Aquí. ¿Qué pasa si vendemos a Rocket o a Groot? ¿Vender a Groot? Silvio, cara de loco, 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 cara de loco. Gracias. Si vendemos a Groot, esto al llegar ante Lady Infierno tendremos una pequeña misión de sigilo para posteriormente rescatarlo. Finalmente nos descubrirán, pero ninguno de los planes de audiciones sale especialmente bien. Y si vendemos a Rocket, ¿te pareció buena idea? Lo que va a provocar es el caos. En vez de misión de sigilo, tendremos algo más de acción para rescatarlo. Ok, me gusta. José Santa Lady Infierno dejará hablar a Drax. Podrá regatear ante más que nosotros y comenzará para que nos den 12.000 unidades. Si no, conseguiremos 10.000. Ok. Vale, vamos. Creo que igual me gusta más la opción de vender a Rocket. Igual todos votaron por Rocket. O sea, YouTube, hace 2 minutos, 800 votos. Vamos a finalizar la encuesta porque ya terminó en Buya. 800 votos y perdió Rocket. O sea, vamos a vender a Rocket. Ganó la opción de vender a Rocket en YouTube. Y en Buya también. 500 votos contra Rocket, 200 contra Groot prácticamente. Así que se nos va vender a Rocket. Sí, votar por vender a Rocket. Bueno, el interior de Rocket acojona mucho más. Es inestable y despiadado. Y los demás se la traen floja. Vale, lo pillamos, Quill. El caso es que serías un monstruo convincente. Y vamos a necesitar ese cerebro tuyo tan calculador para sacarte de allí. Pero solo por si acaso, ¿no te parece mal que lo hagamos? ¿Es coña? Estoy deseando echártelo en cara. Muy bien, pues al lío, a vender un monstruo. Vale, me encanta la música. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Sekhnarth 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima. En fin, seguro que al final no es para tanto. Silvio, no te enojes conmigo por lo de Pokémon, pero lo que te iba a decir era de que si juegas Free y si me saludas, soy Omar. Hola Omar, no voy a jugar Free Fire hoy ni mañana y no tengo planeado estos días. Cuando lo vaya a hacer les avisaré. Yo prometí que lo haría con Flex, así que seguramente avisaré y estaré con Flex. ¿Está escribiendo algo Flex en el grupo? Ajá. Estoy viendo porque recuerden que les dije que a las 7 p.m. íbamos a hacer un concurso de talentos con Flex y con Dani. Pues Flex dice que se va a retrasar 30 minutos. Él. Entonces, a lo mejor hay que esperar 10 minutos. Digo, 30 minutos. Estoy preguntando si se va a iniciar antes o vamos a esperarlo a él. Sí, anda. Ah, ok. Vale, sí, se va a hacer el concurso de talentos. Vamos a terminar directo en YouTube, chicos. Por cuestiones didácticas, arre. De groserías o cualquier cosa que pueda ocurrir. Así que si quieren ver el show de talentos que haremos en Discord con Flex y con Dani, vayan a Buya. Ahí está el link en la descripción y comentario fijado. Igual voy a dejar que pase esta secuencia para guardar el juego, ¿ok? Acércate.
Cuéntanos, Quill. No quiero poner un pie aquí. ¿Cuándo llega tu comida? Buena pregunta. Voy a revisarlo ahorita. Pilotas en dirección contraria. Es que no está pilotando. Tranquis, tronco, solo es un ajuste. ¡De nada! Me encanta tu voz, muchas gracias, Daniel. Un saludo. Coser y cantar. Aparte, les faltaron likes, chicos de YouTube. ¿A cuánto se quedaron de los 5,000? ¿4,700 qué? 4,755 likes. O sea, les faltaron bien poquitos, bro. Bien poquitos para llegar a los 5,000 likes, bro. Bien poquillos likes. Vale, vale. Pues casi llegan a los 5,000 likes. Casi. Vale, aquí ya puedo cargar. ¿Guardar el juego? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? Yo no me di cuenta que está lloviendo, güey, en el juego. Pues mi comida todavía no viene en camino, así que estamos... Vale, ya nos podemos mover. Perfecto. Los monstruos no nice. Los monstruos hacen lo que les sale. Ey, hay un bug visual ahí. De repente deja de llover, ¿no? No te me pongas cenizo ahora. Así no ayudas. Mira. De repente como que deja de llover, bro. Ahí. Te estás quejando de que el pequeñajo se queja. Como que deja de llover de repente. ¿Contentos? Parpadeó un montón la lluvia ahí, como bugueadísima. No pasa nada. Son detalles que pasan. 4,906 likes en YouTube, bro. 4,911. Están subiendo mucho, Yo les dije que queríamos 5,000 likes, chicos. Ni modo. Lo super amo. Vamos a guardar partida en el espacio 1, supongo. ¿Qué hice? ¿Se está guardando o qué está pasando? Porque se quedó ahí. Pero bueno, chicos, si quieren continuar viendo el directo y ver el concurso de talentos que haremos Flex, Dani y yo, con premios, por cierto, y si quieren participar también, vayan al directo de Buya, link en la descripción y comentario fijado para que nos puedan acompañar y reaccionar con nosotros. Les digo, va a estar bonito, va a estar bueno. Gente de YouTube, casi llegan a los 5,000, los amo. Igual pueden llegar al ratito, pero bueno, los veo en Buya, chicos, hermosos, preciosos. Y si quieren más directos de Guardianes de la Galaxia, me lo dicen. La verdad es que el juego está bueno, está chill. Me lo pasé nice. Tiene mucha animación, mucha... Como mucha... Sí, como... Sí, historia. Sí, es normal que a mi hijo Samuel le mida 30 centímetros el tan solo teniendo 14 años. Muy normal. pero bueno, espero que les haya gustado el juego de Guardianes de la Galaxia. Les digo que tiene como que mucha... Mucha animación, mucho cortometraje, como decirlo. Está bien, está bien. Aunque el combate del juego también está chido. Me ha gustado, me ha gustado. Los amo y los veo en el próximo directo. Y gente de Buya, no se vayan, quédense aquí. Guapos, hermosos, preciosos, ¿vale? Hola, vengo de YouTube. ¿Qué onda, Osita, Kawaii? ¿Cómo estás? Toda la gente que venga de YouTube, un saludo. Les trataré de saludar igual, pero los amo, gente de YouTube, hermosos. 4,000, justo llegan a las 5,000, pero ya me iba a chat. ¡Los amo! ¡Mua! Y Buya no se vaya, ¿vale? Link en la descripción y comentario fijado. Salir del juego. Ahí está. Perfecto.